Buenas noches, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña Ana Valero en la sección Recítame Esta. Para conducir este programa, el líder del francoverso, Franco Escamilla. Hoy nos visita en el estudio Adal Ramones. Ya estamos listos para iniciar. Ten lista la botana y prepárate para el episodio final. Ya comienza, desde Franco Olivo de Monterrey, desde el Cerro de la Silla, con Franco Escamilla. ¿Cómo está, raza? ¡Bien! ¡Qué chingón! Hoy, señores, es nuestro último desde el Cerro de la Silla. Lo sentimos mucho de iniciar con esta tristeza en el alma. Yo sé que todo este precioso staff quiere seguir siendo insultado, humillado, maltratado y torturado, pero no, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque vienen las vacaciones de diciembre, porque vienen un chingo de contratos que tenemos, que ya me pagaron, que ya me gasté el dinero en toda la pandemia y tengo que ir a pagar fechas, pero la buena noticia que en febrero vamos en Colombia, que en enero vamos a Ecuador y que estamos por cerrar Perú y faltan un chingo de fechas, pero hey, ustedes no vienen a eso. Hoy es un programa súper especial, así que ¿quieren un monólogo? ¿Sí? Perdón, mi querido Franco. Primero, ¿cómo estás? ¡Adal Ramón! ¡Adal Ramón! ¡Adal Ramón! ¡Chingada madre! A ver, yo tuve que leer todo un párrafo donde decía los derechos reservados son de Franco Escamilla, sí. Todas las marcas asociadas. Ah, sí, protegemos mucho. Protegemos tuyo. Güey, pero usas la frase de ¿quién es monólogo? No mames. Pues es un monólogo. No. El ¿quién es monólogo? Si tú dijeras ¿quieren un monólogo? El un cambia la frase. No, es ¿quieren MNLG? Sí, esa es mía, güey. ¿Quieren MNLG? Esa es mía. ¿Quieren un monólogo? ¡Yeah! ¡Venga! ¿Quién? ¡No los escucho! ¡Sí! ¿Quién, monólogo? ¡Sí! Pues no es cierto. Ah. Oigan, señores, así decía yo, ¿no? De repente decía, ¿qué buena onda son las suegras, ¿no? Y todos, ¿serio? Pues no es cierto. Pero, señores, a ver, hay que saber cerrar etapas. Yo, por ejemplo, supe en qué momento terminar otro rollo. Yo supe cuando estaba arriba. ¿Qué? ¡Ellos son los Mercury! Sáquense. La mano. Espérate. No. Este es el Kama Sutra de Franco Escamilla que. ¡Aplauso para la Mercury! Dios de mi vida. Acabo de ver un acto denigrante. Aquí es cuando sí dices lo que hay que hacer para tragar, de verdad. No mames, tienen 10 millones de suscriptores y no pudieron conseguir algo digno. O sea, unos imitadores de verdad de los Mercury. Esto es en lugar de Mercury, porque eran Mercury de Mercurio. Estos son los plutónicos, ¿no? Están más cerca de Plutón, pero un aplauso a ellos. ¡Aplausos! Están bien plutones. Señores, durante años tuvimos estrellas internacionales en otro rollo. Britney Spears. Y ojo, la tuvimos cuando era libre, ¿no? Will Smith, también libre. Bueno, pero de su esposa, ¿no? Pero está libre. Tuvimos a Bruce Willis antes de que fuera el muerto que veía al otro chavito y decía, ay, sí, ¿ya le chingué la película a alguien? No. Perdón, por pendejo, por no haber ido a verla. Sí, estaba muerto Bruce Willis. O sea, si usted quería ver Sexto Sentido, ya se la chingué, ¿por qué se tardó tanto? Tuvimos presidentes de la República en el programa, o sea, aspirantes a la presidencia. Junto con el equipo hicimos historia, adaptamos el concepto de Saturday Night Live a una audiencia que estaba acostumbrada a Verónica Castro y a Daniela Romo en Mala Noche No. O sea, como YouTube, pero con patrocinio, rating y sin tanto cringe, la verdad, Pero creo que lo más importante del hito fue hacer un primer verdadero late night. Fue abrir el camino a monstruos de la comedia para hacer el propio. Por supuesto, estoy hablando de mi compita La Mole. Sácate también. Siguiendo la tradición televisiva, expandimos los límites.
para hacer televisión abierta y llegamos a todos los rincones del planeta cuando no había estas pinches aplicaciones de ay, hoy haz el Twitter y báilale a lo pendejo y esas cosas, no. Lo hicimos tocando puertas. Mis nudillos estaban sangrados. Así que, señores, buenas noches. Buenas noches. Esto se va, no, se va a llamar Desde el Cerro de la Silla con Adal Ramones. ¿Les late? ¡Sí! Ahí está. Ya, ahí está. ¿No? Oye, Adal, pero este también es un late night. O sea, ah, no mames. ¿Neta? O sea, no mames. Sí. ¿En serio? Ve qué bonita escenografía y ambientación. A ver, espérate. O sea, una... A ver, señores, ustedes están viendo que hay una cortina acá atrás, ¿verdad? Sí. A ver, señores, no se mueve. O sea, no se mueve porque es todo es una pared verde. Esto es una pared verde. Es como si fuera una construcción... Así abandonada. Es como obra gris. No, a ver, puedes quitar el puedes quitar nuestro fondo. No, no se puede quitar el fondo. Es verde. Todo no es se verde. Puede, no se puede. Es como cuando ves un detrás de cámara de una película de Hollywood que está así el Hobbit y todo y te ves de la chingada porque todo es verde. Así es. Así grabaron los Avengers, Adal. Sí, de la chingada. No. Nosotros teníamos una escenografía de verdad, pero aquí están los 5 puntos de lo que debe hacer un late night show. ¡Punto número uno! ¡Ah, que la! Mira. ¿Consiguieron a Rudy? Sí. ¡Mejor! Espérame. ¿Rudy está en Almoloya? No. No, está en Florida, en un asilo. Ya está. No, está con Omar Chaparro. ¿Tan jodidos? No, sé que se lo robó. Sí. A él, a todos. Pero nosotros tenemos algo mejor. A ver. Tenemos a Rubí. ¡Rubí! Punto número uno para un late night show que funcione, que tu invitado no te traicione. Puta, punto número dos. Un host que no interrumpa al invitado. Punto número tres, un chingo de vistas y suscripciones. Punto número cuatro, un set de verdad. No esta mamada que de verdad es obra gris abandonada. Y punto número cinco, dilo tú. Punto número cinco, los plutónicos. Los plutónicos. Dios. Esto es Desde el Cerro de la Silla. Otro rollo. De la silla. Otro. De la silla. De la silla. El rollo de la silla. Venga. Rollo de la silla. Comenzamos. ¡Quiero un monólogo! Murió antes y no alcanzó a ver lo que yo le prometí. Imagínate la rabia que era, amigo. Que yo le había prometido a mi papá, voy a hacer un programa como Johnny Carson y voy a empezar con el monólogo y voy a hacer esto y lo otro. Y papá decía, ya te estoy viendo, Prieto. O sea, tu papá sí creía en ti. Papá, siempre. Entonces, pasó. Te queremos decir algo, tu papá. Y yo sí que tu papá siempre quiso ser como tú. Gracias, de verdad, no, maestro. Bienvenido gracias. A tu casa, una gracias. Disculpa por el tiradero. Qué chingón que pudiste venir. No, amigo, de verdad me cayó de pelos porque, pues, oye, que te invita Franco Escamilla a su programa. Yo, ¿dónde es? En Monterrey. Ah, sí, voy para ver a mi familia. Claro, aprovechas. O sea, realmente ¿no? aproveché y aquí estoy. Entonces, rapidito, amigo, porque tiene cena. No. Y yo me voy para allá. Van a ir con Pini. ¿Quién es Pini? Pini, es que es el hijo adoptado de no mi papá. No me digas. Sí. Pini era adoptado. ¿Quién es mayor entre tú y Pini? Pini. Pini es mayor. Pini es mayor 3 años. Luego sirve mi hermana Claudia. Ok. Luego, yo soy el menor. Se les chispoteó a mis papás. ¿Neta? No mames. O sea, ¿eres el más grande? Soy el más grande, cabrón. Pero sí. No, te voy a decir esto y ya sé que van a estar puteándome en el comentarios en el chat. Que ya chúpalo, ponle oxo. Me dijiste que tienes 60 años. Sí. 60, no mames, Adal. 60 años que cumplo en diciembre 3. 60. No puede ser, hermano. 60. No, perdóname, pero no te ves de 60 años. ¿Qué te hiciste, cabrón? Pues mira, ¿tú has visto el semen de ballena? Sí. Bueno, los compras por litro, en la lagunilla. En galón. Sí, todo es semen de ballena. No, digo, te avientas uno en la mañana en un licuado con dos claras de como huevo. Como yogurcito. Sí, pero no. No, amigo, yo, fíjate, te voy a decir una cosa, un secreto. Mi madre, que en paz descanse, mamá, cuando yo hacía teatro desde chavito, yo recuerdo que agarraba servilleta a su papel del baño y me desmaquillaba. Mi mamá decía, ¡no! Y entonces me enseñó a cómo...
desmaquillarme cada que yo iba desde niño y era actor de teatro. Sí, porque tienes toda la vida maquillándote por el teatro. Exactamente. Entonces, ella siempre me decía, dijo, después esta crema y en la noche te pones esto. Entonces, realmente tengo que aceptar que sí tengo como un cromosoma ahí de delicadeza para cuidarme mi cutis, amigo, ¿no? Y mi exmujer y mi mujer, como muchas de las esposas de nosotros, son muy adictas a ponte la crema, la heroína, reafirmante. Ah, no. No, amigo. Ah, sí. No. Entonces, sí me he cuidado mucho, amigo. Me he cuidado bastante. Pero tengo que también admitir que traigo el gen de mi mamá, que era tragaños. Mi mamá se veía más joven. Mamá murió antes de los 81 y se veía muy bien. Me se veía muy bien. ¿Tenía 80 años tu señora madre? Es casi 81 cuando murió. Murió de cáncer fulminante en el páncreas. Sí. ¿No? ¿Y tu papá falleció cuando tú estabas más joven? Sí, papá falleció. Y yo, sabes que yo soy malísimo para las fechas. Yo creo que hay algo dentro de mí que trata de eliminar esas fechas. Tampoco me acuerdo de la fecha que se acabó otro rollo. No me digas. No me acuerdo. Estoy seguro que aquí la traemos. Pues yo creo que habrá sido en marzo por ahí. Sí, hay que la traemos, no te apures. Pero fíjate que mi papá murió y yo todavía, todavía no me casaba. Papá no me conoció a mí casado. Y cuando déjame contarte esto, Franco. Por favor. Cuando mi hermana Claudia se casa primero. O sea, me salta. Hermano saltado, hermano quedado. Exactamente. Luego se casa Manuel, el segundo. Se casó la tercera, luego se casa el segundo y yo no me casaba. Entonces le digo un día a papá, papá, oye, pues es que ya se casó Claudia, el chico. Yo dije, hey, tú no. Y yo le dije, ¿por? Digo, tú no te casas. Y yo, ¿por qué? Porque tienes que volar, tú tienes que volar y triunfar, cabrón. Y yo decía, pero ¿a ti te gusta el teatro? ¿A ti te gusta esto? No te cases. Y le hice caso y me fui a México y después me casé y me divorcié luego, sin hijos. O sea, tengo 3 matrimonios. Amigo. ¡Ah, chinga! Papá, chinga, así. Hasta yo dije así, ¡ah, chinga, sí, valió ese matrimonio! Yo no me sabía el primero, entonces yo pensé que Gaby era tu primera esposa. No, amigo, me casé. Yo hasta me casé con una Gaby para parecerme a ti. ¡Ah, qué chingón! De Monterrey también me la busqué. Sí, ¿cuántos hijos tienes con ella? 2. Ah, y el cuate ya, yo también 2. O sea, la mayor es... ¡Besémonos! No, ¿qué? Amigo, ¿cómo? Tiene 12 años, mi niña la más grande. Pero es niña la primera, luego es niño el otro. El otro tiene 2 años más igual, chico. Igual que yo, es mujer la primera y luego niño. Pato, ya estaba hecho en las estrellas. ¿Pero qué dijiste ahorita, besémonos? Sí, no, alguien no, dijo, ¿quién ¿no? dijo, ¿quién de ustedes cabrones dijo? Ah, no, que alguien se dijo, nah. Yo lo oí como... Espérense, como, cabrones. Ya. Bueno, apenas llevo una, sí, ratito no, me dices saludcita. ¿Qué onda? Al rato ¿cómo? Me dices. ¿Un whisky tú también? ¿Un whisky? ¿Me lo chingo? Nada más, ¿qué estás tomando, compadre? ¿Whisky, amigo? ¿Whisky? ¿Otra coincidencia? Yo también tomo whisky, todo el tiempo. ¿Yo también? Todo el tiempo, y aquí están ellos que no me dejan, ¿verdad? ¿No? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Oye, amigo, madre. ¿Cuánta pinche coincidencia? Son demasiadas, los lentes también. Los lentes. Y que te robas el concepto de otro rollo también. ¡Cuánta coincidencia! ¿No? ¡No mames! Hasta abrimos con monólogo, tenemos sketch, tenemos RNS, muy, muy parecido muy flash informativo. Al flash informativo. Oye, ¡no mames! ¡Qué casualidad! ¡Omar también! ¿Quién más, hijo de la chingada? ¿Quién más quiere copiar el puto concepto? ¿Sabes por qué lo copiamos? ¿Por qué, amigo? En mi caso, porque sabemos que funciona. Porque ya vimos cómo se hace. Y te voy a decir, y no porque estés... Bueno, sí, ya, lo que quieran decirme. Sí, lo estoy chupando. Fuiste el primer Late Night en español que yo vi. Sí. Y de entrada, ahorita está muy de moda hacer un Late Night. Estoy sudando, Franco, diciéndome, estoy sudando. No, carnal, ahorita cualquier... Me voy a incluir, cualquier pendejo junta 2 cámaras y dice, voy a hacer mi Late Night. Y ya se puede. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio canal. Claro. Un canal de YouTube, una página de Facebook, etcétera, etcétera. Tú tuviste que ir a tocar puertas, tuviste que buscar oportunidades. ¿Dejé Monterrey? ¿Dejaste Monterrey, vato? Dejé Monterrey. Fíjate que loco. ¿Fuiste a Puebla? Primero llegué a México. Ok. Llegué a México y yo me fui con una promesa de chamba y cuando llegué ya no existía. ¿Cómo? Entonces yo, sí, como que vente, te vamos a dar chamba. Aquí ya llego chingaste. Llego yo y, oye, no, corrieron a este güey y la chica. Yo, ah, cabrón. Entonces, fíjate, nada más como de película, de verdad, película gringa de, pues vengo a buscar chamba, pues la productora está ahí adentro y dice, que pase. Y cuando entro, unos gritos, cabrón. ¿Se la estaban cogiendo? No, estaba aquí así. De... Okay. Entonces estaba, pues es la última pinche vez que escriben un guión, hijos de la chingada, que no sé qué, bla, bla. Y yo así, era mi primer día, yo con alguien del medio hace 34 años por ahí en México. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Tú qué quieres? Dije, yo soy Ramones, vengo de Monterrey, y oí que estabas corriendo tus escritores y yo escribo.
Y entonces dijo, ¿cómo? Yo escribo ahorita, escribo, dirijo cámaras, ¿qué quieres? Bueno, había hecho cosas en la universidad. ¿Qué? ¿No? ¿Tú sí estudiaste comunicación? Estudié comunicación. ¿No? ¿En dónde estudiaste? En la UR. ¡No mames! En la UR, amigo. En la Universidad de Regiomontana. Que aquí pudiera estarse anunciando. Y no se puede anunciar. Pues se me hace que eres el único güey que se graduó de ahí, ¿no? No, está también Edwin Tijerina, escritor de películas. ¿Cómo no? Escribió, Edwin Tijerina escribió los, Cantiflas. ¿No? Sí, de los Tijerina. Sí, y sí, de los Tijerina de Cerralbo. Sobrino de Lupe Tijerina, no, de los cadetes de Linares. No, amigo, no es cierto. ¿No? No. Bueno, son te Tijerina. La mamaste, ¿no? Pero sí. Si otro pendejo te hubiera dicho, ¿neta? Sí, no, no, sí. ¿Y neta? No. Oye. Pero tú llegaste diciendo, yo soy escritor. Yo llegué porque aproveché que estaban corriendo a estos cuates de escritores y me quedé escribiendo el programa. Luego tuve una sección. Entonces, fíjate qué cagado. Yo me fui en autobús. Yo me fui en Transportes del Norte. Todavía tengo el boleto de mi asiento y tal. ¿Todavía lo tienes? Sí, de hace, nice. De hace 34 años por ahí. Llego yo un 8 del mes 8 de 1988. Ah, el 8-8-8-8. Y entonces llego allá y yo decía, me voy en autobús, mi mamá, me acuerdo, mi mamá, que clásica madre que quiere tener a sus hijos así, uh-huh. Decía, ¿a qué te vas? ¿A qué te vas? ¿A qué tienes todo? Tú, digo, mamá, me tengo que ir. O sea, quiero ver qué pedo allá afuera, ¿no? Entonces me voy en autobús, me despido de mi papá, creo que estaba en un bar, no sé si estaba en el Tolos o dónde estaba, uh-huh. Y entonces... Filos. Sí, dice, suerte, Prieto, que te vaya bien, ya te vi. Papá siempre decía, ya te vi, cabrón. Para papá era, vete, cabrón, de aquí. Sí, sí, sí. Por eso lloré tanto cuando... ¿Te acuerdas de Cinema Paradiso? Cuando está quemado el proyeccionista y le dice, lárgate de este pueblo, Toto, uh-huh. Y se va y se convierte en director de cine. Sí, sí. Entonces me fui y recién entré y comienzo a escribir y a salir a cuadro y el rollo y tal. Y le dije, mamá, voy a Monterrey. Pues la primera vez que regresaba. Y me dijo, ¿te vienes en qué? ¿En Transportes del Norte? Le dije, mamá, recíbeme en el aeropuerto. O sea, me pagaba un boleto. Ya mamador. Ya mamador. Sí, todavía sí. No existía otro rollo. Para no, amigo. Okay, okay. Faltó un chingo de cosas. Pero me acuerdo que dejé pasar a todos en el avión cuando una escalera... Y todos van bajando, todos van bajando, todos van bajando. Y se quedan a sobrecargo. Y este güey a creer va a bajar, cabrón, ¿no? Y entonces salgo yo y estaba en la ventana mi jefa. Porque tú estabas viendo cómo bajaban la okay. gente. Y entonces mi jefa me ve y la hago así. Y la hago yo, me paro y nada más la hago yo. De como artista. Diciendo, así va a ser, mamá. Sí, entonces sí, fue sí. Muy bonito porque mi mamá decía, pero ¿cómo en avión? Y yo, mamá, pues está yéndome te bien. Estaba yendo chido. Adiós, gracias. Fue muy bonito el poder comenzar a cobrar por lo que yo creía que sabía hacer, ¿no? Que era escribir o dirigir escena. Fue muy bonito. O sea, tu tirada no era ser conductor en un principio, entonces. No, siempre fue amigo. Ah, ok. Siempre. Desde que vi a Johnny Carson, yeah. Yo decía, quiero hacer comedia, pero no sabía cómo. Y tú te acuerdas las antenas parabólicas cuando las movías. Sí, ¿cómo y... no? Pues bueno, eso era gente de billetes. Era gente de billetes, nosotros no teníamos. Okay. Nosotros no teníamos antena parabólica. Me acuerdo que una vez Coca-Cola Company le mandó una parabólica a mi papá porque les había arreglado un pedo de agua. Mi papá... Hay que trabajar en agua y drenaje. En agua y drenaje. ¿No? Entonces, Coca-Cola manda como diciendo, se lo voy a mandar al señor Ramones que nos arregló este pedo. Uh-huh. ¿No? Y entonces, va, güey, vamos a tener... Y papá era tan recto, papá, que dijo, ¿quién me manda esto? ¿Coca-Cola por tal? No, yo estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Y yo veía a papá como diciendo, what the fuck? Sí, no, dice papá, no. Yo no voy a recibir ningún regalo. No, regrésenselo y díganle que muchas gracias, no. No y nunca tuvimos antena parabólica. ¿La yo, regresó? No, amigo, ni la bajaron de la camioneta. Wow. Y entonces yo dije, wow. Y, qué íntegro, pero qué sí. Mal pedo para ti, güey. ¿No? O sea, súper mal pedo. Papá, amigo. No mames. Bueno, mi papá de repente pasaban por él y se iban a ver los juegos de los Astros de Houston. Y se iba papá, odiaba a los gringos, papá. Y yo nada más cruzo Estados Unidos para ver béisbol. Ok. Entonces Al Astrodome de Houston. Entonces llegaban los amigos y un día llegan sus amigos tarde 2 horas. No les habló años, amigo. Años. Porque a mí con mi tiempo no juegan. No voy a bajar. ¡Manuel! ¡Estamos acá abajo! Se fueron y no les habló en años. En años. Así era mi jefe. Era estricto el jefe. Era estricto. ¿Y te educó de manera estricta también? Mi papá nada más una vez me pegó. Ok. ¿Qué hiciste, culero?
Grité, amigo, normalmente. Ok. Sí. No, ¿qué hiciste cuando te pegó? Sino, ¿qué hiciste para merecer? Una pendejada de niños, amigo. No fue ni grave. Una pendejada de niños. Y entonces me dio un cinturonazo, cabrón. Tan fuerte, cabrón. Pero bájate los pantalones, bájate los calzones y ¡puas! Cabrón, me veía en el espejo y casi decía Hickok, cabrón, sí. Así de con la hebilla y todo. Que se sale tantito la piel, ¿no? No, cabrón, así de, se veían hasta los hoyitos, ¿no? Y nunca más me volvió a tocar. Fue esa vez cuando me vuelve a acusar mi jefa dijo, lo van a cinturonear otra vez. Y mi papá dijo, a ver, bájatelo. Y entonces le pegaba a la cama y decía, grita, grita. Y yo, ¡ah! Nunca más me volvió a tocar mi jefe. Pero era bien cabrón, de verdad. Yo le hacía, ¡ay, no, 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 por favor! Y ¡no, por favor! Así de, ¡por favor! ¡Ay, ay! ¡Perdónese, no sé! ¡En las bartolinas! ¡Yo lo maté! ¡Yo maté a la florera! ¡Ay, amigo! Me hace recordar al... ¿Te acuerdas del jorobado? Cuando lo atropellan a... ¡No, cabrón! Estamos hablando de Pepe el Toro. ¡No mames! Me llevas de México DF a París. ¡No mames, amigo! Cuando decía, atropellan al camellito. Sí, al camellito. Que dice, ¡ay, ahora sin piernas vas a rodar! ¡Ay, cabrón, qué pinches historias! ¡Qué películas tan tristes, güey! Pero, amigo, eran dramáticas. Sí, cuando se quema el torito. No, qué horror, güey, qué horror. De morro se hace una escena... triste. No. Pero ya cuando tienes hijos, dices, no. Pero él agarraba el bultito y le hacía. Y se le iba ya de. Se le cerraba un ojito a Pepe. Y yo decía, y papá, así. Che, huevo. No, es como yo nada más lloro con las de Pedro Infante. Y una lágrima. Una lágrima. Pero gritaba, ya va a empezar la de nosotros los pobres. Y corríamos todos a ver la película. Y cuando eran las escenas de llorar, volteábamos a ver a papá. A ver si todos, y papá no lo hacía. Así era. Era, no podía dejar su papel de macho, amigo. ¿Tú creciste en... ¿cómo se llama esta colonia culera, hombre? Ay. A chinga. ¿Dónde viviste de niño, güey? Country. Country, gracias. Sí. Que, ¿era culera? No, es que... Así yo todavía así como era culera. No, country, o sea, tengo entendido que es fresa, ¿no? ¿Country en aquel entonces? Mira qué bonita foto. Ay, cabrón, ni la tengo yo. Pues, para que veas... Yo soy el de adelante, ya se ve mi pinche cara, igual, la tengo igual. Soy el de adelante de suerte de rayas. Ok, la neta, no te reconocí, ¿eh? No mames. Te lo juro. El otro de traje oscurito es mi hermano Manuel. Ok. La que está en brazos, que ya es abuela, es mi hermana Claudia. No mames, que ya es abuela. Ya es abuela. Ya tiene, ya viene la segunda nieta próximamente. Qué chingón. De su hija Claudia. La tercera, va a ser la tercera, pero es la segunda de Claudia y ya tiene una mayor de Pedro. Y está mi mamá y mi papá, que le decían el patrón. El patrón. Papá, ¿no? Ay, qué bonita foto. Sí, güey, no, eso fue gracias. Dénmelas, ¿no? No, esos son de nosotros, del archivo desde el cerro de la silla. Sí leíste que decía todos los derechos reservados. Tiene gota de agua, tiene marca de agua, güey. Pero lo que iba a decir es, ¿cómo? Este es mi whisky toque. Saludcita, compadre. Salud, Camila. Nada más que tú con agua, ¿no? No, sí es whisky. Ah, ¿también las rocas? Sí. ¿Yo en las rocas? O sea, así se toma, ¿no? Sí. Es que de repente hay gente que jota, oye, con agua mineral. ¿No les gusta el whisky? No, uno que es escocés. ¿Les gusta el agua mineral? Uh-huh. Así lo tomamos en Escocia. En Escocia sí lo hacemos, de pura malta, ¿no? Para los de Conalep, malta es como un whisky, pero más bonito. Sí. Eso que sigue, ¿no? Es como si fuera agave, pero es malta. Pero sin el agave, ¿no? Exactamente. Oye, entonces, creces en la colonia Country. Sí. Que, según yo, no es una colonia súper fresa, pero sí es fresón. Era. ¿Cómo le hacía tu papá trabajando en agua y drenaje para pagarse una casa ahí? Yo creo, mira, él como que consiguió un terreno junto con otro hermano, okay. El tío Encarnación, y estábamos pared con pared, los primos, y, o sea, chingón. Padrísimo, muy bonito, amigo. Y era una casa que se me hacía gigante, y ahora que paso a verla, está súper chiquita. Pero tenía un jardín que ya se me hacía gigantesco y los el árbol de Navidad, ahí tuve mi primera bicicleta, amigo, cosas tan hermosas. Y fue esa casa donde cuando mis papás iban de viaje, ¿se les hace familiar esta palabra, el mimeógrafo? No. Un mimeógrafo que era, en lugar de copiadora, tú ponías y chocaba con tinta y sacabas copias. Chac, 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 chac. Era un mimeógrafo, según yo recuerdo que así se llamaba. Okay. Sacaba yo copias y las pegábamos en los postes de alumbrado mercurial. Ok, antes de que mercurial. Entrara la chida, ¿no? Y entonces pegábamos los postes y en los postes decía, sábado tal o pasado mañana,
comedia en Rigel 230, Colonia Country. Entrada, haz de cuenta, 20 centavos. Ah, ¿cobrabas? Cobrábamos, perro. Cobrábamos. Okay. Ay, cabrón, ¿tú no, cabrón, vas a Colombia gratis o qué pedo? Yo, la verdad, no cobro. Ah, mira, qué chingón. No, ya no las empresas son las que cobran. Y ellos se encargan de darme, pues, unos honorarios ahí. Sí, yo te dije que yo no cobro por hacer monólogos. Es una belleza, lo van a ver en el Tirando Bola. Tienen que se me hizo una gran frase. Tú no cobras por el monólogo, ¿cobras por qué? Yo, cuando es que era un empresario, digo, estoy quemando tantito de Tirando Bola. Ay, ni pedo. Pero es un empresario que me decía, oye, de tu pinche oficina nos cobra un huevo por los monólogos. Le digo, ¿cómo que un huevo? Digo, sí, nos cobró tantos miles de dólares. Yo yo no cobro el monólogo. Pues no mames, porque alguien te está chingando en la oficina. Y le digo, no, espérate. No, sí se cobra eso, pero yo cobro eso por no dormir en mi casa, por comer en room service, no, por venir hasta acá y por la tensión y la adrenalina. Claro. El monólogo es gratis, cabrón. Totalmente. Yo te cobro por no estar con mi familia. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Así es, es un frazón. No. Es un frazón. Venga. Pero bueno, sales de la Colonia Country y te vas, vamos a brincarnos un poquito con otra imagen, señora Andrés, a ver. Si es tan amable. No mames. Mis hermanos, los que... Mira, ¿tú eres el que está sentado en el piloto? Yo estoy sentado tocando el volante. Mi hermana Claudia, que es la única de ojos verdes que salió como mi papá. Y mi hermano Manuel, que está frente a frente con mi hermana. Y siempre, cada que ponen esa foto, me dicen, Adal, eres adoptado. Sí, muy bonitos tus hermanos. Sí, mis hermanos son bonitos. Y eres adoptado. Mis pinches cejas, las cejas de azotador. Pero nada más tenías una, era lo bueno. Sí, ¿verdad? Era como el Frido Kahlo, ¿no? Pero esa foto es... ¿Te acuerdas? Ese como el castillo de la carretera, el famoso castillo Palálamo. Ah, chinga, ¿cuál? Un castillo que es como un templo, es un templo cristiano, un templo, ¿no? ¿A qué altura está? Pues como pasando el Uro. Ok, ya me ¿no? Es como un castillo, ¿no? Creo que está en pie todavía. Es que, vato, yo conozco Monterrey a partir del 97. Para güey, que pues tengas referencia. Un chingo de años. Sí, no, ya claro. Soy naturalizado, pero si eso fue en el 80 y que. No, no 70. Amigo, a ver, cabrón, ese castillo debe seguir ahí, no creo que lo hayan tirado. Bueno, esa foto, papá se orilló y tomó esa foto ahí. Sí, ¿cómo papi tienen esas pinches fotos ustedes? Se orilló, perdóname. Se orilló. O sea, ¿qué dijiste? ¿Qué creíste? Que se había parado a mear, güey. Se paró ahí, frente al templo, orinó ahí, dijo, tomó ya la foto. La firma, ya, una foto, dijo aquí, no. Chingue su madre, ¿no? Pero no, fíjate, ahí tomó la foto. Ahí tomó la foto. Y el paseo de antes, no sé ahorita, pero era ir al Álamo. Okay. A los restaurantes de ahí del sombrero. Ese sombrero del Álamo. Ok. Jamás he ido. ¿A la presa de la Boca? Tampoco. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Y le dejan ustedes, regiomontanos, llamarle desde el cerro a la silla? Es levantemos que firmas, cabrón. Yo nada más no llego hasta Los Cavazos y la entrada a Santiago. ¿Y ahí cómo? En se Villa come Santiago, muy rico. Claro, sí, cómo no. Se come muy rico. ¿Cómo se llama este restaurante que está ahí en la plaza de Villa Santiago? ¿Las Palomas? Ah, chinga. ¿Tampoco conoces? O sea, pues es que yo compro en el otro. ¿Qué cabrón? Sí, es más, no. Tengo... Aquí creo que se llama Las Palomas, no quiero... No, te, voy a, decir, te voy a decir cómo se llama, güey, porque... Y les tengo que tirar gol porque me atendieron muy chido. Es que ¿no te pasabas a Montemorelos por las naranjas? ¿Cómo chingas? Y eran las naranjas ombligonas. ¿Naranja ombligona claro, de Morelos? Claro, cabrón. ¿Cómo y luego, se... ¿Y luego dónde era la machaca? La machaca es de dónde? De Ciénega de Flores. Y los dulces de leche de Linares. Cuando encuentro Chucho, ¿cómo se llama el restaurante al que fuimos? ¡Compostela! No, Compostela. No existía sí. Cuando yo... Ah, ¿cómo no conoces no, el Compostela? ¿Cómo que? Porque yo tengo 30 y tantos años viviendo fuera, pero aún así estoy... ¿No? Pues Nuevo León cambió. O sea, ¿conoces el David, cabrón? Claro, el que tiene el pito chiquito. Ya lo quitaron. En lo que se... Ya lo quitaron. No te creas. ¿Conociste...? No, sí lo andaban quitando, el David de San Pedro, ¿no? Donde estaba ya no está ahí. Ya no está el David donde estaba. Pero como la Diana Cazadora de México, la movieron del lugar. Ver, ¿tú conociste el Caballito aquí en San Nicolás? Sí. Ya no está. No mames, ¿y ahora ya no está? Llevaron. Pero todo el mundo, los taxistas siguen diciendo, por la altura del Caballito, y dices, ¿cuál pinche Caballito? Fíjate, en Costa Rica, que dices que no has ido a Costa Rica. Jamás he tenido el gusto. Costa Algún Rica, día voy a ir. Y yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Fíjate lo que estás diciendo, Adalberto estoy Javier. Estoy diciendo... Adalberto Javier. Franco Javier. Hasta me llamo como tú, güey. No mames, besémonos. Ya besémonos. Sí, ya estamos... No, de verdad, saludos. Te digo algo. Salud. Ahorita en este rollo tan abierto y todo, ¿qué? ¿Quién va a decir, ay, se besaron? Pues no faltará el pinche envidioso. Me estás queriendo convencer, güey. No, lo Don único whisky que... es más y vemos. No, güey, ¿va? Va. Yo lo único que digo es, primero,
nadie nos puede tirar mala onda porque sería visto políticamente incorrecto. Sería homofóbico decirnos sí. algo. Si tú y yo nos besamos ahorita, bola de... No, aguas. Aguas. Ahora, ¿qué tal si después del beso yo digo, no, me identifico como hombre heterosexual y no lo vuelvo a hacer nunca? ¿O? ¿Quién quita y te gusta, güey? ¡Ey, una nueva vida a los 60 años! Yo así pensando, venga, ¿cómo no lo hice antes? No, ¿no? Yo, fíjate, como tú pensando en amor y yo desgraciadamente soy demasiado materialista, yo pensando, imagínate si estuviera casado con Nadal, güey, la gira que podríamos hacer. Nadir, a ti te tendríamos que dejar ir, Nadir, porque te estaríamos ya los dos juntos. Y aparte seríamos como Pimpinela, cabrón. Pero mal pedo, pero ¿sí? Escarlata el luchador. Cabrón, güey, no cabrón. Sé. Y todos dirían, oye, ¿y quién el arriba y quién abajo? ¿Quién abre? La gente, sí. ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre aquí? ¿Quién abre a quién? ¿Quién abre y quién cierra? No, cabrón, sería chingón. Hay que hacerlo un día. Yo lo único que digo por puro morbo. ¿El qué? ¿El monólogo o besarnos? No, besarnos. El monólogo a la mierda. El monólogo a la mierda. Ya, la chingada. ¿No? Siguiente foto, sí, señor sí. Andrade. A ver, ¿hay otra foto? Será un gran cierre de temporada. Será un gran cierre de temporada. Ahí estamos. Fue una... ¿Cuántos años tenías ahí en esa foto? Pues no me acuerdo, amigo, pero fíjate, ahí me estaba ya curando el problema de perder pelo y comencé a tener más pelo, amigo. Fue algo maravilloso. En serio. Es como Benjamin Button, nací pelón y voy a terminar como el tío Cosa. Qué bonito. O sea, qué bonito. Ahí está Claudia abajo junto ajá. a mi mamá, Verónica, que es la de la fundación. Ok, tu hermana, sí, sí. Luis Carlos Pini, que está ahí arriba. ¿Cómo no? Y mi hermano Manuel, el de la barbita de candado y tu servidor. ¿A qué se dedican tus hermanos? Todavía no sé, amigo. O sea, todavía no sé. No, pero mira, Manuel... Digo, Pini sabemos que Pini, está en la putada también, ¿no? Sí, está, también está en este pedo, ¿no? Sí, sí. Claudia estudió para educadora. Ok. Pero... Pues, no sé, hace muchas cosas, mi hermano. Okay. No sé. Verónica es, vende bienes raíces y aparte ayuda a las fundaciones. Y Manuel fue un chingón en seguros y ahorita anda... moviendo el timón para otras áreas, pero fue una riata en seguros, mi hermano. El clásico güey que ganaba los concursos de viaje. Okay. Oh, se va a ir al Mediterráneo, ¿por qué? Porque vendió un chingo de seguros. O sea, era chaqueta roja. Sí, no. Era cerrador. Claro, cabrón. Claro. Entonces, los güeyes iban de vacaciones y yo decía, ¿qué pedo, cabrón? ¿Venderé seguros yo? Y pues no me animé. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos hubiéramos perdido muchas cosas. Amigo. Nos hubiéramos perdido, fíjate, estoy viendo... Yo pensé que me sabía tu vida y obra, tu trayectoria, ¿no? Tu y vida no. y obra. Hoy me enteré que tú estuviste en una película en Costa Rica, no en cualquier película, en la película más taquillera de la historia de Costa Rica. Y de Centroamérica. Ah, de Centroamérica. Sí. Pero, y es una película de comedia que se llama Michael Jordan. De Viaje Perdido. De Viaje Perdido. Es un grupo de comedia, amigo, que se llama... La Media Docena. Uh-huh. Y este grupo de comedia, un día dicen, hagamos una película. Y la hicieron, amigo, con camaritas así, chiquitas. Ok. Hicieron la película, me invitaron a participar. ¿De dónde te conocían ellos? Por lo mismo que yo iba a hacer show a Costa Rica, luego levanto mi restaurante. La Bodeguita en Medio. La Bodeguita en Medio, este restaurante cubano legendario. Y ahí los trato más y todo. Y un día dicen, ah, tenemos un guión, vamos a hacer una película. Y yo dije, pues va, una película es como una cascarita de película. Y así fue. Y de repente me dicen, Adal, metimos más de 1,000,000 de personas al estreno. Y yo, ¿what? ¿Cómo? Un millón al estreno. Que no ocurre ni con películas en México. Ok. O sea, meter 1,000,000 de personas en una película mexicana no ocurre... Tan seguido tan que seguido, digamos. Tan seguido. Yo creo que el éxito más fuerte en México habrá sido que nosotros los nobles. O sea, como más cercano para acá. Más barato por docena, no sé. O, no, el rollo este... Ni es mexicana esa, me mamé. No. Sí, más barato por docena. Más barato por docena, amigo. Sí, te fuiste como la época de los Zayas. Decir, no se acepta devoluciones. No se acepta devoluciones. Creo que los verduleros, güey, que claro, fue la número claro. uno. Sí. La dos. ¿Los verduleros? Los no, amigo, verduleros. Las golfas del talón. ¿Te acuerdas? La corneta de mi general. Bueno, amigo, eran películas como que porno. Semi. Salía Angélica Chaín encuerada. Era softcore. Sí, ¿sabes por qué le llaman softcore? ¿Por qué? Porque no te lo pone duro. Ah. Me recordaste, ¿te acuerdas uno de los hermanos Marx que tocaba esa madre? Sí. No, era el mudo. Era Harpo Chico, Nunca supe cómo se llamaba el mudo, porque nunca dijo. Nunca dijo. Sí, nunca dijo cómo se llamaba. Pero le decía, eran Chico, Harpo, ¿y quién más? ¿Quién era el otro? Jimmy.
Jimmy, el famoso Jimmy el Mudo. Sí, no, Jimmy no, pero Mudo. Siempre se acaba esa mamada, ¿no? Sí. No, yo la agarré por una pendejada de un payaso que sale en la película, en la serie ¿Cómo conocí a tu madre? Y cada que tiraban un chiste, él hacía esto. Y se me hizo la mamada y lo mejor del mundo. Yo estuve en el bar donde filmaban esa chingadera. No mames. Ahí estuvimos en ese bar. Porque yo decía, pues será un set. McLaren's. Será un set o algo. Pero era un bar en Nueva York. En Nueva York. ¿Me estás puteando? No, pero el pinche gerente de ahí me dijo, aquí es donde hacían el rollo. Pues yo se la compré. No, güey, te dijo mentiras. Toda la serie se grabó en los estudios Warner. Tal vez se basaron en ese bar para diseñar el bar. Fue que. Ah, pero entonces no estoy tan perdido, no, cabrón. Te quiero romper el corazón, okay, pero la magia de la televisión. Sí, cabrón, tu pinche... Pero bueno. Y qué bonito que va pasando un avión. Ah, chica, ¿no? Tengo una duda muy cabrona. Te lo comentaba hace rato en el Tirando Bola, ya te preguntaron todo. Fíjate, cuando viene alguien con una carrera tan amplia, uno podría decir, qué fácil es entrevistar a alguien así porque hay mucho de donde hablar. Pero también, si tú buscas entrevista a Dal Ramones, no solo, ya dije algo. Exacto, no solo salen las entrevistas que te hicieron, sino salen entrevistas que tú hiciste, que dices, no mames, tú entrevistaste a NSYNC, a Westlife y a los Backstreet Boys, para los más jóvenes como el BTS de los 90s y 2000s. Okay. Entrevistaste a Will Smith, entrevistaste a Arnold Schwarzenegger, entrevistaste a las sagas de Charlie, a Bruce Willis. Sí, a Elton John. A Sir Elton John tocando un pianosaurio en el ¿Te tiró pedo? Fíjate que no. Pero, porque aparte no... Como, ¿te agüitó que no te tirara pedo? Sí me agüitó porque yo dije capaz de que me saca de pobre de claro, aquí. ¡Claro, güey! Pero imagínate ahorita en la película de Elton John hubiera salido yo, güey. ¿En Rocketman? Imagínate en Rocketman. Yo ahí en la alberca tirándome con él y todo el rollo. Pero no, amigo, no hubo clic, no, bueno, hubo clic. No pasa nada. Pero bueno... ¿Pero qué tal aquí? Aquí, carnales, cabrón. No te das cuenta porque está esto, pero llevo media hora y la traigo parada. Pero has estado en cualquier cantidad de entrevistas. La única que se me ocurrió fue decir, a ver, Franco, no lo veas como alguien a quien tienes que entrevistar. Voy a hacer lo que muchos fans... Y es preguntar cosas que uno pregunta como fan. Por ejemplo, tengo entendido, dicen que esto es un easter egg de otro rollo. Las placas de la pecera del amor son tus iniciales de Lalo y de Jordi y la fecha en que inició otro rollo. ¿Es cierto eso? Es un easter egg que se dice en foros de fans. Yo no sé qué diría el creador de los Simpsons, ¿no? Pero no tengo ni la más puta idea. No me acuerdo. Me lo juras. Te lo juro, pero a ver, ¿hay una foto de eso o no? ¿O qué? Yo no la tengo, no, pero no. Ahorita nos la pueden mandar con el hashtag. Pero qué chingón, debí haber dicho, fíjate que sí, porque no, pero no tengo, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuándo empezó otro rollo? No. ¿No te acuerdas de la fecha? No. El bueno para las fechas era Lalo siempre. Okay. Lalo Suárez. ¿Sí tenemos la foto? A ver. A ver. Lo de las placas modernas. El primer programa de otro rollo. Ahorita nos mandan la foto vía Twitter, por favor. Hashtag desde el cerro de la silla. La placa de si la alguien pecera. Tiene la foto de la placa de la pecera del amor. Si eres fan, sabes de qué hablo. Si no, pues. La pecera del amor, te voy a decir una cosa. Queríamos hacer un reality y yo había visto este rollo del millonario, ¿no? ¿Cómo se llamaba el millonario que escogía una chica? Sí, como The Bachelor. The Bachelor, ese era The Bachelor. Y entonces decía, ¿cómo puedo hacer The Bachelor? Pero todo salió, yo no lo planeé. Realmente estábamos en el programa y Charlie, el tecladista, pues no tenía novia. No tenía novia. Y de repente digo, tú estás en casa, ¿quieres ser novia de Charlie? Llámanos, mándanos tu foto. Termina el monólogo, mando a corte y en el corte dije, aquí está. Porque yo decía, inventémonos un reality. Uh-huh. Y entonces ahí le hablo, agarro el teléfono, hablo a cabina, está Lalo, estaba Jordi, los cuales digo, ya está. Que vaya recogiendo a las chavas como The Bachelor, que las vaya recogiendo, pero es una pecera, pero no sé qué rollo, bla. Entonces hacemos llamadas, Charlie, ven para acá, aceptas. Sí, Charlie bien tímido, ya. Sí. Entonces ahí nació la pecera del amor, que fue la pecera del amor 1, la pecera del amor 2. La otoñal y la VIP que ganó Pato Borghetti. Entonces, esa no la vi. Va que veas. Y se convirtió, lo más cagado de todo, amigo, es que gran parte de secciones y chistes de otro rollo se convirtieron en programas unitarios del Canal de las Estrellas. El Gran Carnal salía en otro rollo, pero luego se convirtió en un
unitario del Canal de Estrellas. Este que acabamos de decir de la pecera del amor se convirtió en el. Luego me habló un día el señor Emilio Escarraga y me dijo: Adal, hazte un unitario de sketches de otro rollo. Y se hizo también un unitario. Entonces, muchas cosas que se generaron en otro rollo pasaron a repetirse en el Canal de las Estrellas. Que eso está muy cabrón, ¿estás de acuerdo? Porque a lo mejor para ti eran, vamos a hacer esta sección para el programa. Claro, para y el programa. Y se chingó. Tú no buscabas después vendérselo a Televisa ni la chingada. No. Fíjate, ¿tenemos la foto, señor Andrade? La boda de los Paquis. Ahí está. Adal Lalo Jordi. Gracias. ¿Quién la mandó? Güey, no. Ah, la consiguió Luis Coria. No, mames. Esas son las placas de la pecera del amor. Adal Lalo Jordi. Ajá. Y el 95 habrá sido el... El año. El año que empezó el programa. Pues no sé, güey. Es que te digo, era una leyenda urbana, ¿eh? O sea, oye, no... ¿qué es esta foto de que es, supuestamente es el primer programa? A ver, supuestamente, sí, a huevo. Espérate, ese, claro, huevo, qué chingón, ¿no? Huevo. Esta foto, 5 de agosto de 1990, ¿y qué? Seis. Entonces, entonces la placa. No, entonces fue el primer programa. No, espérame, ojo. Esa escenografía es el primer programa en la Ciudad de México... En Televisa, en Unicable. Pero antes. Pero el programa se hizo en Puebla. Un año antes. En el 95. Fuck yeah. Fuck you, pinche Simpson. No son los únicos, cabrón. No. Qué no. Cabrón. Y tengo que decirlo también. Ah, mira, gracias a Alfredo, que nos mandó la imagen de la pecera del amor. Y efectivamente, mira, aquí la gracias, puedes ver. Ahí está. Es la misma. Alfredo, sí. Enséñala. Alfredo, gracias. Gracias, cabrón. Alfredo. Aquí. Gracias, no, pinche no sé si Alfredo. Alcanza. Sí, pero pinche claro, Alfredo, pistola, la misma foto aquí cabrón, pusimos. Sí. No tenía nada que hacer. También o sea. Nani Sánchez nos mandó. Pero, fíjate, mencionaste ahorita que te hicieron programas unitarios con cosas que se te ocurrieron a ti para el programa. Yo, bueno, recordarás, perdóname, el reto de la montaña rusa. El de la montaña rusa. Sí, ¿cuántas horas fueron? No, el que ganó el coche convertible de Peugeot, era un coche convertible, habrá durado más de una semana. Porque ¿una semana? Más de una semana. Y se enlazaba, imagínate una pendejada de una sección de un programa, que decía, y señores, decía, estaba Joaquín López Dóriga, decía, y señores, esto empezó en otro rollo. Y siguen ahí. Y tengo a Adal Ramones desde la feria de Chapultepec. Voy contigo, Adal. Imagínate lo que se movía. Hay raza que tal vez dice, no, pero era un programa. No, nosotros hicimos cosas, amigo, que me enorgullezco de decirlas, de todo el equipo de otro rollo, que hicimos cosas que a tal hora el país no salía. Sí. Y decía, ya empezó otro rollo, chinguen su madre, no salgo. Pizzas Domino's, amigo, vendía, dicho por ellos, vendía... Lo que quería el martes del 2x1 por otro rollo, Pizzas Domino's. Okay. Entonces, todos los martes durante años vendió todo lo que quiso de pizzas. Y bueno, sale este gran monstruo de Endemol en México que es Big Brother. Big Brother. Todo mundo estamos esperando porque era como lo que seguía. Estábamos acostumbrados a los talk shows. Desde Nino Canún. Sí. ¿No? Gracias a la señora Georgina que mi corbata está muy bonita. Gracias. Aguántame el corte. Aguántame el corte. ¿No? Y después tuvimos de estos shows que era como reality, en el que había una conductora. Y es que mi esposo me engaña y tenemos aquí al amante. Y esa era la televisión que hacíamos. Te digo, tú fuiste el primer late night que yo vi en español. Gracias, amigo. Pero cuando empieza Big Brother se vuelve un fenómeno. Cabrón. En el que era poder pegarle al boyerista y poder ver cómo vive una persona. Se supone que estaba pintado para ser el madrazo televisivo más grande de todos los tiempos. Claro. Y acá Don Riatas se le ocurre, uy, voy a hacer una parodia de Big Brother. Y le voy a ponerle gran carnal. Y le ganas en rating al original, güey. Que les costó millones. Sí. Sí. Fíjate que... Y tú lo grabaste con un celular, cabrón. O sea, estuvo muy cabrón, amigo, porque cuando anuncian la compra de los derechos de The Big Brother para hacer Big Brother México, dijimos, ya valimos madre porque nos va a robar un montón de atención. Entonces, ¿qué hacemos? Y no sabíamos qué hacer. La verdad dijimos, ¿qué hacemos para luchar contra eso? Y exactamente cuando iba a arrancar Big Brother, el fin de semana donde metían a los primeros, era la Chiva, era... El Rasta, el Doc, la Mapacha. Y entonces entro yo al Blockbuster, y va saliendo Consuelo Duval. Consuelo Duval ya no estaba en otro rollo. ¿Por qué se salió ella? Porque le dieron oportunidad de hacer la familia Peluche y de hacer la Hora Pico. Okay. Y entonces... Me encuentro a Consuelo y digo, ¿qué onda, Consuelo? No, voy a comprarme esta madre, porque ni quien quiera ver, no tengo ganas de ver Big Brother. Y ella se compró un VHS, digo, no compró, rentó.
Y entonces se va, y me acuerdo que estoy así, veo que se va Consuelo, y yo estoy estacionando en Blockbuster, y le hago, madres, madres, y pongo reversa, me voy a mi casa, le marco en el camino a Lalo, y le digo, Lalo, Lalo, pueden, se me acaba de ocurrir algo. Vamos a hacer la parodia de Big Brother. Vamos a pelear contra ellos con su mismo material. Y dice, ¿cómo? Hazte el logotipo, cópiatelo, que diga el gran carnal. Y el rollo, ¿qué hacemos? Hay que crear personajes. Veamos ahorita cómo van a entrar a la casa. Entonces entró el doc, entró tal, tal. Y dijimos, escribámoslo ahorita en la noche. Entonces wow. escribimos, salió de Yanira Rubí, salió... Que después ella hizo toda una carrera con ese personaje. Toda una carrera con ese personaje. De Tultitlán. De Tultitlán. Que hagamos del tubo un deporte nacional. Un deporte nacional. Y entonces, el que sí se inventó su personaje fue Lalo España. Lalo España dijo, yo puedo aportar si quiero hacer una quesadillera. Margarita. Que sigue siendo un personaje inactivo. Exactamente. Y entonces... Creo que es su personaje más fuerte. El personaje más fuerte, sí. ¿No? Bueno, ese y el de vecinos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y entonces creamos la casa, el rollo tal, metimos otros personajes, estaba Gaby Plata, tu servidor, Jorge Rosado, Mauricio Castillo. Amigo, habían invertido millones en The Big Brother y sacó el Reforma y el Norte a 8 columnas que decía el carnal le gana al brother en rating. Con 3 varos ganándole a un programa que costó millones de dólares, ¿no? Y que se construyeron una escenografía en menos de 48 horas. En menos de 48 horas. Y luego yo les pido unos gráficos nada más y se cagan. Fíjate. Y se los pido un día antes. ¿Pero sabes cómo te los tienen, chinga? ¿Cómo? Corre a dos. Al que sea. Donde caiga, donde caiga el frisbee. Le haces así, órale, a la chica. Y así te los tienen. Ok, perfecto. ¿No? Su puta madre. Siguiente imagen, señora. Siguiente imagen tienes más. Ahí está. Ese es, ¿cómo se llamaba? Benito Buendía era Jordi. Era Jordi, sí. ¿Y este cómo se llamaba? No me puedo acordar. Pero era un loco, era un loco. Pero no, es que tuviste dos generaciones. Hubo dos. Porque dos una vez canal. Que tenían a Gargajito. Pero, que era un payaso acá mal. Bueno, quiero decirte que hasta entraron invitados, entró el compañito de repente. Fue increíble porque Manolo que es productor de Jordi, desde hace muchos años hasta ahorita, Manolo era la voz del gran carnal. Entonces Manolo hacía, a ver, Aparicio Guadarrama, ¿no? Tienes 4 puntos. Que luego recordarás que entró Jordi. Sí, que putearon a Jordi, que no sabe contar. Que Jordi, no sabe contar. Te quiero mucho, sí. Pero no tienes ni puta idea cómo contar. ¿Era Plutarco Urquidi? Plutarco Urquidi. Era mi personaje. Que Urquidi era el apellido que tú usabas de Rolling Gag en todos los chistes de Godín, cabrón, en todos los monólogos. Cabrón, tienes mejor memoria. Cuando algo me hace gracia, no se me olvida. Gracias, amigo. Eso y... Para mí es un gran cumplido. Imagínate que Franco Escamilla te esté diciendo eso. Mira, amigo, gracias. Urquidi lo utilicé, amigo, cuando yo quería referirme a los Godines, como bien lo dijiste. Mm. Entonces era... A ver, ¿qué regalo? Va a haber intercambio de regalos. ¿Qué trajiste, Urquidi? Entonces siempre era chingar a Urquidi, Urquidi. Ebenezer, era un nombre que usabas también. ¿También? Ebenezer, que es una delicia de nombre. Güey, es Ebenezer. No, es un, si hay un Ebenezer, chinga oye, tu madre. ¿Y te acuerdas el rollo que era? Yo, mi única referencia de un programa de Late Night con un host chingón era Johnny Carson. Uh-huh. Era mi única referencia, pero luego sale Johnny Carson y entra David Letterman. Pero Johnny Carson duró 30 años. Here's Johnny. Uh-huh. Y entonces, de repente, le hacía, get out of here. Y entonces me acuerdo que lo dije varias veces así, get out of here. Get out of here. Y fue tan impactante, amigo, porque no nos dábamos cuenta. Yo no me daba cuenta la penetración del programa. Yo salía del programa... Agarraba mi maleta y me iba al coche y me iba a la casa. Y yo no me imaginaba que en otros países, en otros lugares, realmente tal vez la palabra es te mamaban, cabrón. Entonces era como... Y yo decía, oye, era el que... ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde nos ven? Y cuando comenzamos a vender las giras de monólogos, que yo llegaba a un lugar y había 5,000 personas que decía yo, what the fuck, ¿qué es esto, cabrón? O sea, era como... Y hasta mi especial lo hice, amigo. Hasta hice un especial que nunca lo publiqué. Un video que hacer, lo tengo guardado. Estoy esperando que Franco Escamilla Company en LTD lo venda, amigo. Papi, póngale pelos y se habla. Ya está. Se habla. Ah, cabrón, ponle varios ceros. Porque yo llegué a rentar todavía en el Blockbuster. Para los jóvenes era como Netflix, pero en los 90s. Tenías que estacionarte. Adal, la gira, pero era un show que grabaste en el Metropolitan. Sí. Y eran solamente tú, Consuelo y Mauricio Castillo. Sí.
y abrías con un monólogo de superhéroes con un chistazo del avión invisible de la mujer invisible. Ah, sí, ese chiste me encantó. Que qué mal pedo para los del ballet parking tener que buscar el puto avión. Cabrón, no mames. Sí, era la del restaurante, vienes de mear y te limpias las manos con el cabello de Consuelo Duval, Mauricio era el violinista, era una joya, güey. Y uno se quedaba con, ¿por qué no hay más de esto? Y a nombre del Franco del pasado, ¿por qué no hay más de eso, cabrón? ¿Por qué no grabaste más contenido de ese? Nos hubiera encantado a todos. No, pero me llena de gusto oírte a ti, que eres un as de este negocio. Un as, ¿no? No. Eres una reata, amigo, que has sabido capitalizarlo. A mí me tocó esa época de bonanza donde yo no ponía un peso no ponía. Y cobraba y hacía y había taquilla y no ponía un peso, amigo. Y me tocó esa época y yo estoy agradecido infinitamente con el público, con la empresa sobre todo, con los anunciantes, pero el equipo de Otro Rollo. Porque yo era bien exigente, yo era bien cabrón como jefe, amigo. Era bien cabrón como jefe. Ahí te va. Y le doy gracias a toda la gente que me aguantó porque era hiper histérico, amigo. Tenías fama de eso. Sí. Había quienes decían, no, es que Adal es insoportable porque es muy enojón. Y uno cuando no se dedica a eso, dice, ay, pues qué mamón. Y el día que tienes tu primer show, sí, en un teatro, y el pendejo del audio se equivoca, y el público te empieza a mentar la madre a ti, ahí es donde dices, no, prefiero regañar yo a este hijo de puta antes de que empiece el show, a que la gente me esté mentando la madre a mí. Y ahí es donde uno ve, ok, por eso Otro Rollo era lo que era, carnal, porque eres obsesivo y porque eres controlador y la chingada. Pero tuvimos... Por eso nunca me pude drogar, amigo. ¿Por qué? O sea, no, nunca, güey, le pude entrar a... De verdad. Por, o sea, no ceder el control. Sí, no, porque yo decía, ahorita alguien me va a decir, no, lleve nada, a ver, hay que cuidar. Dije, no, cabrón, el que controla soy yo. Entonces, para mí fue muy difícil cuando, por mi personalidad obsesiva, que alguien me diera un churro, que alguien me diera una raya de coca, que tal, porque yo era de, no, ¿qué va a pasar? No quiero que... ¿Por qué me estoy riendo? ¿Por qué me estoy riendo tanto? ¿No? Nunca nada. Muy leve. Fue una ocasión aquí, otra acá. O sea, okay. Y dije, esto no es lo mío. Me voy a morir. Fue un año aquí, un año acá. No, cara de Shrek. No. Sí. No, pero no, amigo. Fíjate que nunca fui bueno para eso. Qué nunca bueno. Fui bueno. Y luego se equivocan y la chingada. Sí. pero déjame decirte, amigo, que sí. Yo, lamentablemente, la única jeta... Y que está en juego es la tuya. Uh-huh. Porque la gente de producción, que valen un chingo, pues el día de mañana con el expertise que tienen, le producen a otra persona. Sí. Pero tú eres el único que se queda con esta pinche jeta y con ese nombre todo el tiempo. Y quemado como el pendejo. Exactamente. ¿No? Entonces, el rollo era de que yo decía... ¿Por qué no van adelante de lo que se les puede pedir, no? Entonces, sí, me... Pero Lalo Suárez era el cerebro de la operación. Lalo era la edición a tal hora, la postproducción a tal hora, musicalización. Lalo ponía en acción las ideas creativas de todos. ¿No? Ok. Entonces, que se habla poco de Lalo, ¿estás de acuerdo? Sí, cuando piensas en Otro Rollo, piensas en Adal y Jordi. Exactamente. Y poca gente piensa en Lalo, sino es que nadie. Lalo es la columna vertebral. Okay. Lalo por eso es uno de los grandes productores de la televisión en México. Qué chingo. ¿No? Y nominado a varios Emmys y todo. Entonces, hicimos un gran equipo. O sea, yo era el tal vez el de la última palabra en lo creativo, ¿no? Y cuando nadie sabía escribir sketches, pero nadie sabía escribir un stand-up. Uh-huh. Al grado, amigo, que no podíamos llamarle stand-up porque nadie sabía, ni nadie iba a interpretar el anglicismo. Por eso, ¿no?, le llamabas monólogo. Por eso le llamábamos monólogo. Porque Johnny Carson en la televisión no le decía stand-up. En la televisión es my monologue. Uh-huh. ¿No? Entonces, mucha gente decía, oye, es que los gringos dicen stand-up. Dijo, ¿quién más sabe que se llama stand-up? Nadie sabía, amigo. Nadie sabía. Yo salía con gorra y decían, en las llamadas, Eulalia Ramírez de la colonia tal, que Adal Ramón trae la gorra rota. Y las gorras de Abercrombie & Fitch, ¿te acuerdas? Eran rotas. Y decían, ¿qué significa la A y la F de la gorra de Adal? Adal era, Fernández. Sí, era Abercrombie & Fitch, nadie. Y entonces era muy curioso porque nadie sabía ni nuestro nombre. Por eso luego hicimos lo del poeta. Porque dijimos, tenemos que hacer algo viral. Hace casi ya 30 años, amigo,
dijimos, hagamos algo viral. Algo que haga ruido. Algo que haga ruido, la palabra viral no existía. No. Y entonces dijimos, algo que todo mundo hable de eso. Que era un poeta que te rompe un algo en la cabeza. Que era Valo Bucio, que es un no doble. Tengo el gusto. Valo Bucio es un doble de películas que ahora ya tiene su propia compañía de stunts de películas, de acción. Y entonces él me rompe este florero de azúcar como en las películas, uh-huh, que es de azúcar, y se hace todo un escándalo. Bueno, Ariana Azcárraga se creyó y dijo, agarren a ese tipo, está loco. Y dice, yo vi que le pegó en el vidrio, en el ojo a Adal. Dijo, Ariana, tranquilo, es mentira. Y entonces al otro día, amigo, en todo el país, siendo creo que el tercero o cuarto programa de Otro Rollo, todo el mundo hablaba del programa. No conocían mi nombre. Qué chingón. Pero ahí comenzó a conocerse el nombre porque dijimos, hagamos algo viral. ¿Y de quién fue la idea? Tengo dos dudas. Te digo que me sale lo fan. No mames. Pero una es, ¿a quién fue el cabrón que se le ocurrió el sketch que estás en el techo de una casa? A mí. Tú, es tuya. Yo vi, sí, pero no porque yo dijera, hagamos, no. Yo vi en algún canal viejo o algo, alguien que rodaba por un techo. Y entonces yo dije, eso está poca madre, porque lo más seguro es que el piso está a medio metro. Y con está colchones, colchado, sí. ¿No? Entonces construyamos y Lalo mandó diseñar esa casa, ese techo de casa, uh-huh, con árboles que parecían de verdad atrás. Sí, no, está perfecto. ¿No? Y entonces era como un, era una buhardilla, ¿no? Era un ático. Que cuando abrías salía, salías todo salía, con escaleras. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, sí. Y entonces era, ahí hicimos un montón de versiones porque era el novio que quería robarse la novia, Santa Claus, los aliens que salió Jaime Maussan. O sea, hicimos un montón de versiones del le llamamos el techo inclinado. Uh-huh. Entonces fue muy bonito. Y el flash informativo, porque yo estoy aquí, me cuesta trabajo acordarme. Tú tienes una sección que es como el flash informativo. Nada que ver, güey. No se parece en nada, güey, al flash informativo, güey. El de nosotros es un resumen de noticias semanal conducido por dos personas. Ah, son dos expertos en noticias. Sí. Ahorita lo vemos, ¿no? Ahí está, mira. Güey, Mauricio Castillo. Puebla. O sea, Mauricio estaba desde Puebla, cabrón. Yo no me acordaba de él. Ahí te va. Mauricio Castillo, él decía que él no era actor. Mauricio decía, yo no actúo. Pero Mauricio Castillo tenía como un programa de dibujos. Él es pintor. Sí, él es pintor y él es chingón. Pintor y chingón. Sí. Estudió en la Academia de San Carlos y la madre y todo. Al menos eso me ha dicho. No, pero no, yo lo sigo en Twitter, no, y sí pinta cosas es muy chidas. Cañón. Saludos a su maestro. Sí, Mauricio maestro Castillo. Y entonces, yo siempre saludaba a Mauricio en los pasillos de Cablevisión. En México. Y, hola, qué calor, ¿no? Y, oye, güey, el tráfico. No sabía ni cómo se llamaba. Y un día de repente investigo y entonces, oye, cabrón, pero su físico, su cara era muy chistosa. Y entonces comenzamos a platicar de... Y su risa, ¿no? Y su risa. ¡Ah! Que se me estaba ahí al ladito en el monólogo. Le digo, cabrón, tú, Roxana, Gaby, sí, todos tienen que estar aquí al lado. Nosotros le decimos Ana Valero, así. Es nuestro Mauricio Castillo. ¿Dónde está? Es la que se ríe. Sí, ella es Ana Valero. Y entonces, una disculpa desde ahorita. No, amigo, perdón. Y entonces resulta que Mauricio un día dice, oye, Adal, él conocía a Andrés Bustamante. Uh-huh. Entonces, a veces ha venido Andrés Bustamante, ¿lo ubicas? Y yo, sí, un cuate que hace comedia en Azteca y todo el rollo. Y entonces vamos a casa de Mauricio y me pone videitos que jugaban a doblar. Y yo decía, este cabrón. Digo, oye, hagamos un sketch. No, yo no soy. Cabrón. Entonces, cuando yo convenzo a los dueños que iban arrancando Cablevisión de Puebla, convenzo a los dueños y me dicen, Adal, tienes un espacio. Ven y haz lo que quieras. Y el programa de Otro Rollo lo ideamos Lalo Suárez y yo. Luego invitamos a Jordi. Y invitamos a Mauricio Castillo. Entonces, íbamos a hacerlo a Puebla y nadie cobraba, amigo. No cobramos, nos daban gasolina, las casetas y la noche gratis en el Fiesta Inn. Eso es lo que nos daban, ¿no? Y entonces le hablo a Mauricio y el sketch de Flash Informativo y el nombre Flash Informativo realmente es de la autoría de, Luis Eduardo Reyes, que es un gran escritor y director de películas. Todo. Luis Eduardo Reyes, cuando era maestro en el CEA y de todo el rollo, con Eduardo Chilinsky y con Julio Bracho. ¿Pariente de Chilinsky? De pariente de Chilinsky. Okay. Julio Bracho y Eduardo Chilinsky hicieron un sketch. Sí, en otro programa. En otro programa. Un güey rubio de cabello largo. Un güey rubio y un gran amigo. Y entonces fue el chiste de que están acomodando los papeles
y justo cuando van a empezar, esto fue su flash. Exactamente, flash, ese era el rollo. ¿Pero dónde lo estrenaron? No sé si lo hicieron en Valores Juveniles Bacardí, en una cosa así de Luis de Llano. Sí, no. De Luis de Llano, ajá, hace muchos años. Pero nunca hicieron nada con eso. Entonces yo un día digo, hagamos el flash informativo, porque esa foto que sacaste ahorita, que es como un still de un video viejo, uh-huh, ese era el era el back del foro del noticiero de verdad en Puebla, okay, en Telecable de Puebla. Entonces dije yo, oye, ¿podemos usarlo? Y dijeron sí, y entonces inventamos un sketch, y un sketch de noticias, y siempre era que nos íbamos a arreglar tal y tal, uh-huh, ¿no? Y entonces la voz era Mauricio, este es un flash informativo, al estilo único de Adal Ramones y Mauricio Castillo. Y entonces decíamos puras pendejadas. Buenos días, Ciudad de México. Buenas tardes, Santo Tutipico, sí, chico. Sí, y entonces, realmente se hizo un ícono esa mamada. Y ese flash informativo está en ese especial de video de desde el Metropolitan, desde, uh-huh, Ada la gira. Y fue un viaje bien hermoso, amigo. Consuelo Duval no estuvo en el inicio en Puebla. No teníamos a una chica del elenco en comedia. Y cuando vamos a México, le presento el proyecto a Ariana Azcárraga, que es una anécdota muy larga, pero luego te contaré. Y luego, en Tirando Bola, te la cuento. Sí, la contamos. Y entonces, ya le conté, ¿verdad? Sí. Pinche memoria, ¿no? Y entonces, resulta que, ya no sé qué iba a decir, amigo, pero salud, ¿no? Salud. Salud. Mira. Ya cuando falla el pedo, ¿no? Siguiente imagen, señor Andrade. Esa es la portada de ah, no, pero estos son los mejores sketches. Ok. Con Adal Ramones, los mejores sketches, pum, pum, arriba, ribototota. ¿Quién trajo esto? Te mamaste. El señor Brian Andrade lo tiene, güey. El VHS. Original. Original, porque no es pirata, güey. No, no, no. Aquí dice, mira, en la VHS, señores. Sí, ahí dice, boda padrinos. Sí, bodas padrinos. Dice, el tío muere. El festival, pum, pum, arriba. Arribototota. Chécate esa, pon esa imagen, por favor. Esta imagen para mí es una joya, güey. Es de tu programa. ¿Y ahora qué hago? Y en una escena, en un fragmento de la serie, es Alex Montiel, su chofer de un taxi, güey. No, ¿qué loquera, güey? Él hizo el taxista en ese capítulo. Voy yo corriendo, ahí traigo una bolsa de papel. Ese capítulo era de que yo tenía que llevar mi muestra de esperma porque mi esposa en la serie quería embarazarse, pero tenía que dar un conteo de esperma. Entonces paro al taxista y es Alex Montiel. ¿Sí? Y entonces le digo, ¡lánzase rápido! Que llevo a mis niños, y digo, ¡ah! Va a pagar los altos, va a las multas. Entonces era una escena muy graciosa, sí, el taxista. Sí, sí. Sí, amigo, vivimos cosas increíbles porque... Yo siempre lo dije así, era como trabajar y tener todos los artefactos, era como estar en Disney. Televisa era, sí, era, ¿qué quieres? ¿Te consigues una grúa? ¿Qué quieres? ¿Una explosión? ¿Un coche que se voltea? ¿Un tal? O sea, era todo eso, amigo, y hacer una televisión que se salía del foro. Tú recordarás que hicimos el rollo de los clavados, uh-huh, desde la plataforma de 10 metros con este Platas. Con Fernando Platas. Con Fernando Platas. Muy jovencito también. Claro, y estrellamos coches, nos volteamos Jordi y yo en un tubular. Hicimos tantas cosas, amigo, porque yo siempre era un convencido en ese entonces de que el público necesita espectacularidad. ¿Y sabes, okay, a quién le copié ese concepto? A este Liberace, el pianista. ¿Cómo así? Sí. Digo, nunca he visto un concierto de él. Bueno, ya murió, pero Liberace... Ah, bueno, por eso no lo he visto. Por eso no lo has visto, amigo, pero Liberace era... Era como el Elton John de los 60, ¿no? Era como el Elton, ¿no?, John, y era con plumas. Putísimo, y todo, ¿no? Sí. Era de la comunidad. Sí, no, ¿no? No, yo sí puedo decir, no hay pedo. Sí, ok. Porque sí, sí, me identifico como gay. Entonces, qué bonito, amigo. Puedo decir lo que yo quiero. Besémonos. No, espérate. Y entonces, amigo, Liberace dijo algo una vez, yo todavía no existía ni otro rollo, y él decía... Al público lo criticaban a él que por qué cada vez era más estrafalario y su piano de espejos y de Swarovski y la chingada, uh-huh, y todo. Y decía, al público siempre tienes que darle más, sí, porque se va a cansar un día de que le des lo mismo. Entonces, cuando yo estaba en otro, decía, va, tenemos que hacer explotar tal cosa. Tenemos que hacer... Y decían, pero ¿cómo? Y Lalo era el de los números. Y Lalo decía, ya no nos queda dinero. Digo, pidamos favores. Entonces, tú recordarás que aterricé yo una vez en el helicóptero, en el estadio de los Tigres, en el universitario, para tirarle un penalti a Jorge Campos. Uh-huh. Nos regalaron el helicóptero.
nos regalaron el avión, nos prendieron las luces del estadio, vino Jorge Campos. Entonces era decir... Es que era otro rollo. Era otro, o sea, rollo. Era otro era rollo. Salir en otro rollo, era el comercial en otro rollo, era... Que Adal Ramones te deba un favor o que otro rollo te deba un favor, ¿quién no va a hacer lo que tú quieras, cabrón? Fue una época increíble, amigo, en que la llamo yo la última ola de la televisión. Nos tocó la última ola de esa televisión que separaba el país completo. Mm-hmm. Tú sacas un video y se comienza a ser viral en cascada, en bola de nieve, ¿no? Y en aquel entonces era, ya va a empezar. 5, 4, 3, y era la voz... de Abel Membrillo, que en paz descanse. En paz descanse. Al gran Abel Membrillo, que decía, y por esa puerta va a viajar, va a entrar este hombre de gorra, que no sé qué, al Ramón. Y entraba yo ahí, era, se caía el lugar. Que él hacía la voz en los trailers de las películas, ¿no? Exactamente. Próximamente, en su cine favorito. Decía, él es un ratón. Y le hacía las voces de Orfanatos de la Ciudad de Nueva York, en Stuart Little. Sí, ¿no? Sí, que tuviste en las tres. Que doble ahí Stuart Little, pero fue tan bonito, amigo. Y entonces, en otro rollo, recuerdo y digo mi sueño que le prometí a mi padre en vida cuando me llevó él de chavo a ver Sueños de un Seductor de Woody Allen con el maestro Mauricio Herrera. Salimos del Teatro de los Insurgentes y me dice papá, papá fumaba, igual que tú, así le decía, ahorita pedimos un taxi. Mamá se había quedado en el hotel y dijo, y yo nada más viajé con ellos. Y me dice, qué bonita comedia, ¿no? Dijo, papá, un día la voy a hacer. Yo vivía en Monterrey, cabrón. Y decía, en country, güey. Y en el country. Y decía, ahí decía, soy un seductor con Mauricio Herrera en la marquesina del Teatro de los Insurgentes. Entonces le digo, papá, un día va a decir, soy un seductor con Adal Ramones. Entonces papá voltea a la marquesina, le da su rally y dice... Ya te vi, Prieto, ya te vi. Pasan los años, me voy a vivir, papá todavía vive, me voy a vivir a México a picando piedra, que realmente tengo que decir que la vida me trató suave. Suave, nunca fue... Yo siempre digo, yo no empecé cargando cables, que decía, empecé cargando cables, no es cierto. No. Y entonces, me trató muy bien la vida en México. Tengo mucho que agradecerle a tanta gente que me apoyó. Y de repente... Amigo, papá muere. Y yo digo, no mames, a papá le prometí que yo iba a ser el Johnny Carson. Uh-huh. Digo, y yo duré mucho tiempo enojado, amigo, porque dije, yo se lo prometí. Él, todo el programa de Otro Rollo se lo había prometido a él, amigo. Y entonces dije, no puede ser la vida tan ojete porque mi motor de vida era mi padre, uh-huh. ¿No? Y entonces toqué puertas, toqué tal, y yo decía, alguien me va a pelar un día. Y cuando los Ventosa, don Alberto Ventosa y Beto Ventosa, me dicen, Adal, ya vamos a inaugurar Telecable Puebla, digo, va. Y ahí empezó Otro Rollo, y de Otro Rollo a México, y de otro. Entonces, digo, los derechos de Soy un Seductor. Compro los derechos, me ayudó Claudio Carrera, este gran productor teatral. Mm-hmm. Claudio Carrera movió todo, los compro, amigo. Y la produzco, la dirijo y la actúo. Y fue, amigo, el putazo de taquilla. Y no estaba mi padre. O sea, un chamaco, un chavito que le dice a su papá, un día la voy a poner de mí, ¿te acuerdas? Y está el teatro a reventar. Del Silvia Pinal, el grande, pasamos luego al Insurgentes. A reventar, amigo. Y decía, ahí no está mi padre al que yo le prometí que iba a ser Soy un Seductor. Y el día del estreno le dejé su butaca. Le dije, papá, te cumplí, cabrón. No, te cumplí. Y mi madre, que tiene menos años de haber fallecido, siempre me decía esta frase, mi querido Franco. Me decía, estoy feliz por ti, Adal, pero me duele tanto que tu padre no está viendo todo lo que le prometiste. Y mi madre sí. Y cuando yo dije, hagamos para el 10 de mayo el monólogo Frases de las Mamás. Te vestiste de mamá. Y viajó mamá a ver el monólogo. Y le dije, gracias, jefa. Porque mamá veía mis primeros monólogos. O sea, en la cocina de la casa, yo hacía show para hacer reír a mis hermanos y a mi mamá. Y mi mamá tiraba unas carcajadas, querido amigo, que... Te puedo decir que lo más cercano, amigo, creo yo, a una risa de un ángel es cuando haces reír a tu madre.
Y yo decía, me doy por bien servido haciendo reír a mi mamá y a mis hermanos. Y daría la mitad de los años que me quedan de vida por verlos un día más. Por verlos un día más. Amigo, sé que se acaba de ir tu padre. Sí, sí, sí. ¿No? No, y, me imagino que, y, que no fue fácil para ti vivirlo así. No, imagínate tú. Sí, no, no. Amigo, tú lo vas a comprobar. Cada día que te acuerdas es como si hubiera pasado ayer. Sí. Así será. Y sigue picando por ellos, igual. Por salud ellos. Por ellos. Salud, amigo, salud, por ellos. Salud. Ay, pues su pinche madre. Déjame romper el mood. Claro. Pues besémonos, ¿no, amigo? Vamos a besarnos para romper la tensión. Claro, 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 chingado. Siempre. ¿Estamos bien con el audio, mi querido? Vamos a cambiarlo, me estoy interferencia. ¿El mío está metido en interferencia? ¿No será el vodka? ¿No será el whisky? Tal puede ser. Sí. Pero ahorita ver, lo no se cambiamos, bien ahí. No se apuren. No se escucha, pero de repente... De repente mete interferencia. O mira, okay. Mira, mira. Nada más sácalo. Sí, pon aquí. Es la antenita esta pedorra. Mira, güey. Es que también... Amigo, también no mames. Mi alegría. O sea, micrófonos, mi alegría. No mames, güey. Bueno, ¿ya se oye mejor? Sí, ya. ¿Sí, ya? La puta antena. ¡Oh! Corremos a dos, güey. Tú nos dijiste ya cómo sí, amigo, es, güey. Sí, amigo, pero esto es un error técnico, no de ellos. ¿Seguro? Sí, claro. Es, los aparatos no tienen palabra. Nomás porque el señor Ramón está diciendo que no. Sí, va. ¿Te va. Acuerdas la primera foto que nos tomamos tú y yo juntos? Esto habrá sido en Estamparados. ¿Tenemos la imagen, señor Andrade? Esa foto. Esa están parados, amigo. Esa es la segunda vez que fui están parados. La primera vez no me animé a pedirte foto, güey. Me dio vergüenza. No, hombre. Y yo estaba. Me di por bien servido cuando te me acercas. Yo cierro. Fíjate. Jamás en la vida había cerrado yo gritando y arriba Monterrey chingado. Nunca, ¿verdad? Jamás. Pero ese día te la cuento a ti y se la cuento a la gente. Creo que has contado algo así. Que cuando fuimos a Están Parados, fuimos Pedro Palacios, José Luis Agar y un servidor. Sí, de los tres tristes tigres. Ajá. Y ya sabes. El gran Zagar, que le mando saludos. Sí, no, es una ría también, compadre Zagar. No, chingón. Ya sabes cómo es en tele, te dicen el llamado es a las 4 de la tarde y empiezas a grabar a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, tu pendejo llegó bien temprano, de hecho llegó media hora antes porque no quería perderse nada. Pedro llegó por ahí 4:30 y Zagar, que ya se la sabía, llegó por ahí de las 6, ¿no? Que grabábamos a veces hasta 3 programas. Sí, ese día grabamos 2 nada más. Okay. Pedro y yo grabamos en el primero y Zagar en el segundo. Entonces, nos tenían a los 3 de Monterrey haciendo un rincón, güey. ¿No? Así, pero, o sea, su bolita de todos los demás. Entonces le decía yo a Pedro, oye, qué mal pedo, güey. Luego, ya toda la pinche secundaria viví eso de ser del grupito de los apestados. Claro. Me niego a vivir esto a ¿otra vez? A mis 30 años. En la XCW. Sí, dije, en la XCW, chinguen a su madre, ¿no? Claro. Y me acuerdo tanto que subo a hacer mis 11 minutos y cuando termino, estoy todo así cargado de adrenalina y están todos estos compañeros, ¿no? Y está Pedro y está Zagar. Termino mi monólogo. Mi nombre es Franco, es que a mí no sé qué. Y arriba Monterrey, chingado. ¿No? Y fue así como hasta los camarógrafos. Estos como que, güey, estás en la Ciudad de México, claro, acá claro. Te lo sigo. ¡Ey, loser! Sí. Estás equivocando. Sí, bien sí, duro qué de pedo, güey. Pero luego me acuerdo, Adal es de Monterrey. Claro. Sí, entonces dije, ah, pues chingón, ¿no? Dije. Ya quedé bien. No, pues yo dije, ya somos 4. Claro. Dije, si es a putazos, perdemos. Sí, claro. ¿Sí? Pero nos tocan menos putazos. No, yo dije, pero si empiezan a decir, no, que es que la comedia de Monterrey, Adal es de Monterrey, claro, y se callan el claro, hocico. Claro. ¿No? Entonces era mi escudo. Claro. Pero tenemos una foto antes de esa todavía tú y yo. En el primer programa de... No, señor, ponme la foto. Mira nomás. Amigo, me veo más joven y tú eres como Val Kilmer, amigo. O sea... O sea, no es mi mejor ángulo, no es mi mejor cara. ¿Y tú eres otro güey? Sí, no, soy otra amigo, persona. Amigo, tú eres otro güey, sí, amigo. Güey, sí, sí. O sea, vas vestido de John Travolta en Saturday Night. En Fiebre de Sábado. Eres John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche, amigo. Era mi único traje, cabrón. Tenía un traje blanco de lino que con sacrificio, amigo, ahí. ¿Qué culera es la boda? Es la boda de Oscar Burgos, güey. ¿La boda de Oscar Burgos? La con, boda de Oscar con esta... Burgos. Sí. Sí. A ver, te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada contra la Panini, me no, cae nadie. Toda madre.
me cae a toda madre. Y lo que pasó, pasó, y ya no le hagan tanto pedo, ¿no? Pero qué bien nos la pasamos en esa boda, cabrón. Sí. Qué pedota. Yo no sé qué hacías tú ahí, güey. Pues porque conocí a Oscar. ¿De dónde, cabrón? Pues de Porpini, que son super brothers. Ah. Y ahí te va la anécdota con Oscar Burgos. Canal de Monterrey, el canal... Televisa Monterrey. Televisa Monterrey. De repente dice, necesitamos un conductor juvenil. Y hacen un cast a puerta cerrada, pudiendo hacer un reality, pero no existía el concepto de reality. Entonces hacen un cast y quedamos al final Oscar Burgos y yo. Yo viviendo en Monterrey. Ya sean los juveniles. No, a ver. Chingas a tu madre. Pero amigo, remataste muy chingón. Salud, entonces, salud, cabrón. Entonces, imagínate. Y me encanta porque el mismo Oscar cuenta la anécdota. Llegamos a la final y nos hacen el casting para conducción. Y cuando emiten el resultado final, gana Oscar. Ok. Y yo dije, ya se van todos a la chingada. Yo ya dirigía comerciales, amigo. Aquí en Monterrey, yo dirigía comerciales en 35 milímetros porque me daba chance mi jefe en la agencia de publicidad. Uh-huh. Y se hacían en cine, en 35 milímetros, y me dejaba dirigir. Y entonces yo era director creativo de una agencia de publicidad aquí en Monterrey. Y de repente dije, no, ya, yo ya me tengo que ir a la chingada. Uh-huh. ¿Qué hago aquí? Ya me ganó Oscar. Pues, que era un comediante de Unicornio Azul en aquel entonces. No, amigo. Acababa de llegar de Matamoros. De Tampico. De Tampico. De todavía Tampico. Ni era comediante. No era ni comediante. Seas mamón. No, amigo. Estábamos bien morros y él me gana y yo me voy a la chingada. Pasan los años. Triunfo otro rollo, me entrevista en el programa y dice, señores, ¿por qué chingados no perdí? Sí, güey. Así lo decía él. Qué loco. ¿Por qué no perdí? Pero bueno, Oscar luego cuando vio que la Parini se fue y triunfó, a Oscar le pica el culo ya eso. Ya vio que él era el y dijo, pedo. Chinga, me voy yo. Y el del pedo soy yo, cabrón, ¿no? El del pedo soy yo. Te quiero mucho, no, padrino. No, Oscarito, le mando un beso. Él fue como otro hijo para mi mamá también. Qué entonces chingo. Queremos en la familia mucho a Oscar. Y Pini, mi hermano, y él se aman. Y los dos prometieron que si se quedan solos ya de ancianos, se van a ir a vivir juntos. Hasta que ya van a salir de closet. Imagínate cuándo van a salir de closet. No me extrañaría. ¿No? Pero ya sales bien inocente. Sí. Ya no hay penetración, ya no hay nada, amigo. Pues no, ya no se le para a ninguno de los dos, güey. Sí. Ya todo pues está. Pues haya cachetadas nada más. Pero en esa boda, güey, yo no sabía que te ibas a andar ahí. Ahí te va. Esa boda de Oscar Burgos. ¿Cómo es esa foto? Fue mi primer evento acá de famosos, ¿va? Y a mí me invitó Oscar porque yo era el que cantaba en el bar en Merequetengue y después la casa de Oscar Burgos. Y por la nada, yo creo que el vato se sintió incómodo porque mencionó algo de la boda y yo estaba ahí. Sí, o sea, yo sí, al chile, al chile. Es, bueno, si quieres ir, así, Franco. Wey. Así, o sea, estaba en la barra esperando que me pagaran. Y no sé qué, que la boda, yo estaba pues nada más de orejón, güey. Oye, si quieres ir a la boda. O sea. Sí, no me dijo, vas a ir. Y yo creo que lo de caballeros era decir, no, tengo un compromiso. Pero como tú no entiendes reglas sociales. Claro que voy, güey. Claro. O sea, dije, claro que quiero ir a esa boda, güey. Chupar gratis. Sí, o sea, dije, ¿cuándo, güey? Yo quiero estar ahí. Entonces yo dije, va a ser la familia de Burgos, nada más. No, fue. Y llegamos y estaba. Fue en este salón que parece como el palacio, una réplica del palacio. Sí, no mames. Sí, no mames, Oscar. Bueno, fue. Que a poco es muchísimo. Me acuerdo que estaba ahí Balardi. Porque yo fui desde la misa, güey. Sí, yo soy invitado bueno. No fue Ceci Gutiérrez también. Sí, o sea, fue. Había muchos famosos. El Pato Borghetti. Estaba Fernando Lozano, te mando saludos, carnal. Estaba Rudy, estaban todos los de Televisa Monterrey y estaban todos los comediantes, pero toda la vieja guardia, Héctor San Marino, Lalo La Palma. Bueno, Héctor San Marino, que es ex compañero mío de la UR. Fue no mames. Claro, ex compañero mío de la UR, fue de los primeros a treparse en el Rincón de Albertico. Sí. Y pues, en el Unicornio Azul. Sí. Sí, amigo. Sí, 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 no, una leyenda. Sí, sí, sí. Entonces, hay otra mesa donde están los comediantes de la vieja guardia al topedo y luego está como que la selección B. Y así un chingo de mesas, y luego estoy con Gaby y empiezo a ver quiénes están en nuestra mesa. Y por puro morbo, ¿y ustedes de dónde conocen a los novios? Y me dice un güey, no, yo me gané una entrada en el programa El Club. Sí.
tan necesitados de gente. No, está... pues Oscar en buen pedo invitó fans. Entonces volteó con otro. ¿Quién en su sano juicio invita fans a una boda? Oscar Burgos, güey. Y había cuatro personas en esa mesa que eran, que se ganaron pases en la ¿y tele. Y tú y tu mujer. Y yo, güey. Y le digo a Gaby, no mames, estamos... ¿De dónde nos sentó? Estamos en la mesa así, de, la en masa. La low. En los de no mames tenía que invitarlos. No tienen por qué estar aquí. No tienen por qué estar aquí. Sí, güey. Pero que se rocen con la realeza. Lo que seguía era la cocina, ¿estás de acuerdo? O el ballet parking, amigo. Pero entonces, en eso, imagínate, estás acá diciendo, ah, chinguen a su madre. Y me acuerdo tanto haberle dicho a Gaby, vas a ver que un día me voy a sentar en esa mesa, ¿no? En la mesa de los grandes. Somos así, ¿verdad? Sí, pica, somos así, pica, güey. Un día voy a llenar, así somos, lo proyectamos, cabrón. Sí, y va pasando Dal Ramones, güey. Sí, o sea, estoy acá. Yo dije, un día voy a besar ese cabrón. Sí, y va, no, y vas pasando, ¿no? Así de que, él, no me vean a los ojos, ¿no? En la chingada. Nada, te creo. Es que sabes esa broma. Cuéntame. No, amigo, acaba de contar tu pinche mamá de la boda, de Oscar. Ya llevamos medio programa, cabrón, con tu pinche anécdota de la boda. Bueno, no, está Dal Ramones y le digo a Gaby, prepara cámara. Le voy a pedir foto a Dal, probablemente va a decir que no. Pero tan mala tu mujer para tomar fotos que es algo así. Es que, carnal, no sabíamos si ibas a decir que sí, güey. O sea, le dije, yo voy a tener una foto con Dal, no que tú aceptes, ¿me explico? O sea, así. Sí. Oiga, perdón, así. Mato, no. Mi plan era llegar, posar, claro. Y como salga Dal, güey. Claro. No es nada personal. Salí de la riata, amigo, de la riata. Pero tú bien yo pinche. Yo salgo hermoso, güey. Tú pinche John Travolta. Güey, a ver, cabrón, eras guapo, güey. Gracias. ¿Pero qué pasó, amigo? La edad. No. Estrés. No, amigo, no. Pues estaba joven, cabrón. Tenía 27 años ahí, güey. Era un huerco pedorro de 27 años. Estaba o recién casado o apenas me iba a casar. Puede que haya tenido 26 años en esa foto. No, te ves muy bien. Pesaba 30 kilos, amigo, menos. Te ves muy bien. No tenía arrugas. El pito era más pequeño. Bueno, eso sí me fue mejor. Muchos cambios, güey. Me encantan los que presumen. Bueno, está bien. Sí, todos lo creemos, amigos. Sí. Sí, a huevo. Uy, las venas. ¡Oh, cómo brilla! ¡Oh! Pero ¿dónde más aceite Johnson? ¡Ah! Pero tengo mi foto con Dal Ramones. Ahí está, chico. Carnal, tuviste un monólogo de más de 3 horas en Guatemala. ¿Sí? 3 horas. ¿Por? Sí. Porque creo que me invitó Pepsi. Salud. Y me dijo, aviéndate un monólogo y rompamos un récord. Pero lo que me encantó es que eran 3 horas 40 y tantos, pero no me cobraban el teatro. Okay. La anécdota es que fuimos a donde ahora está la atracción de Harry Potter en Disney, en Los Ángeles. Okay. Ese era el teatro, ahorita se me acuerda el nombre, ahorita me acuerdo el teatro. Pero comienzo a hacer el monólogo y me dicen, ya llevas 2 horas y 15. Y entonces yo digo, no me quiero bajar. Estaba lleno, y ahorita me acuerdo el teatro, pero era un teatro gigantesco, sold out. Y entonces me acuerdo que alguien me pasa un papel que era el empresario en Estados Unidos y me dice, nos van a cobrar, creo que eran $15,000 si te pasas. Okay. Y entonces yo dije, ¿paga usted la mitad? Y el cuate se me queda viendo como, no mames, cabrón. Será mi ganancia. Y entonces dijo, va. Dije, yo pago la mitad y usted paga la mitad. Va, ¿quiere más monólogos? Sí. Y nos seguimos, cabrón. 3 horas. Al otro día la cruda de pagar sí, claro. $15,000 de más, amigo, fue una pendejada. Es un chingo de dinero. Fue una pendejada, amigo. Sí, pero, hey, 3 horas. Amigo. ¿Qué me lleva a...? Última pregunta antes de irnos a la siguiente dinámica, porque sí, ya me mamé. No, ¿le falta whisky al señor Ramones? Pues yo porque, oye... Acá pero está sabe, abajo, pero perdóname. ¿Sabes qué me lo ponen? Yo hielito nada más. Pero ¿sabes qué, amigo? Yo me tomo 3 whiskies y estoy contento y ya. ¿Cuántos llevas? 3. Ah, entonces ya no quieres más whisky. No, o sea, no, es que llevo 2 aquí. No cuenta el de... Ah, no, el de tirando bola no cuenta. Te falta 1 todavía. Gracias. Y el whisky lo tienes aquí abajo. Gracias. Señores, yo les voy a decir una cosa. No es patrocinador, pero cuando alguien me dice, Dal, ¿quieres algo de tomar? Le digo yo Chivas Regal. Chivas Regal son 18 años de añejamiento en barricas de roble blanco. Cuando yo sirvo en una copa Chivas Regal... Esta cae lentamente y se cuelga de la botella. Dice Iván Asturias, es el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. ¿En dónde? En Guatemala.
¿Ahí qué pasó? No sé. Pues cuando hice el monólogo, yo dije, ¿qué pasó? No, lo de Pepsi, sí. Sí, lo de tu monólogo, güey. Lo de Pepsi. Hijo de puta. Sí, sí. Yo dije, ¿qué pasó ahí? Estoy haciendo un comercial. Señores de Chivas, páguenos una promoción, ¿no? Salud, amigo. Salud. Déjate, este es el whisky. Salud. ¿Y allá qué tienes? Agua. Aquí tengo agua mineral, amigo. Esta es pregunta personal. A ver. Va, güey. O sea, que yo la quiero hacer. Va. Oye, ¿nos está viendo gente? Nada más hay 55 mil personas en vivo ahorita. ¿Y normalmente cuántas tienes? 10. No es cierto. No. Tienes un chingo, sí, no, cabrón. Más o menos. No, sí. Centavos más, centavos menos. ¿Dos qué, güey? Hay dos fotos. Ok, bueno, mi pregunta va a ser la última, entonces vamos a ver. ¿Cómo? Dos imágenes la última más. Y se acabó el programa. No, güey, nos falta todavía. Vamos a hacer un reto tú y yo, güey. Ahorita vamos a jugar como un gato. Mira nada más. Backstreet Boys, concha tu madre. Tuviste a los Backstreet Boys y les diste toques, güey. Y se llevaron esa maquinita, amigo. Se la llevaron a su gira. Para seguir dándose toques. Y fue el toques. Y luego la visita de los Backstreet Boys generó una parodia hermosa, amigo. Que fueron los Basket Boys. Fueron los Basket Boys. ¿Sí te metiste en pedos por eso? No, amigo, no. Ellos estaban felices de que los parodiamos. ¿Por qué dejaron de hacerlo entonces? No, amigo, se acabó, lo exprimimos, inclusive los matamos. Hubo un programa especial donde se estrelló el avión de los Vázquez Boys, sí. y entraron hasta reporteros de Televisa, el avión cayó en el mar de tal, todo, y nosotros decidimos matar a los Vázquez Boys. Yo pensé que te habían metido en un pedo así, dejen de hacer eso. No. De hecho, amigo, ahorita tú lo ves y la gente dice, es que hay gente que dice, wow, Jimmy Fallon haciendo el juego de cantar, de improvisar. Improvisamos canciones con Arjona. ¿Cómo no? Con palabras del público. Que le pusiste en un pizarrón, le pusiste todas las palabras. Los Backstreet Boys fue... Garapiñado fue una de ellas. Exactamente. Ring cromado. ¿No? Los Backstreet Boys, amigo... Era como el lip sync challenge. Uh-huh. Era la batalla del lip sync. Sí. Entonces nosotros ensayamos y era cantar la canción con las coreografías y todo el rollo. Y era una locura, amigo. Inclusive fuimos al Teletón, no me acuerdo si fue en un foro o en el Estadio Azteca. Y cuando dicen, señores, ¿y aquí en vivo? Los Basket Boys. Entonces, cuando yo veo esas cosas, digo. ¿Qué carajos hicimos? O sea, ¿cuánta pendejada? Son como los Simpson, cabrón. Todo lo que quieras hacer, alguien te va a decir, ah, le están copiando a Adal. Todo, güey. Una hueva, güey. Querer sacar cosas. Es una hueva. Querer hacer cosas nuevas. Es una hueva. Saquen a los niños a jugar al patio. ¡Qué hueva oírlos! No estoy chingando. Pónganle la piñata ya a los niños. Siguiente imagen, señora. Siguiente imagen. Es otro clipcito. No me tienes que explicar, tú ponlo, no hay pedo. Ah, Silvestre Stallone, amigo. ¿Boxeaste con Silvestre Stallone? Me carga y me avienta dentro del ring. Qué buen chingazo, ¿eh? Sí. Y traía la caja del micrófono atrás. Sí, a huevo, no, se te enterró en el fundillo, güey. Mira, amigo, yo te voy a decir una cosa. Eso me lo voy a llevar hasta el día que me esté muriendo. Decir que tuve un talk show donde fueron estos monstruos del cine, cuando de repente fue Will Smith, y Will Smith me promete, me dice, a la siguiente que venga voy a hablar más español. Cuando fue Robbie Williams, y le hicimos la broma de la tortería, que obviamente lo preparamos para que fuera como una broma, que él pedía en español unas tortas de milanesa, de todo. Robbie Williams me dice en un corte, no puedo creer lo que duró el stand-up. Fueron muchos internacionales. Bato, tuviste a Alejandro Sanz contando chistes. Le pusiste un muro de ladrillo. A contar chistes, güey. Alejandro Sanz, amigo, días anteriores estábamos en un restaurante, no sé si de la Condesa. Y el cabrón se aventó 15 chistes al hilo. Le dije, no mames, ve al programa, canta y cuenta. Le dijo, voy. Pero qué increíble cómo cambia sí. El rollo de estar con el drink en un restaurante
a contarlos en el programa. Ahí fue como un ya no hubo el mismo beat. No, no es lo mismo. Y pero estuvo cagado. Estuvo cagadísimo, amigo, hacer duetos con Franco De Vita. O sea, cantar con un montón de gente. Hicimos los duetos de las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Cierto animal de carroña un colmenar visitaba, y Jordi diciendo: necesitamos un elefante para hoy en la noche. Y los conseguían. La producción era tan cabrón, amigo, que era... Esas eran producciones. Nuestras mamadas de gente que está de aviador, cobrando sueldos que no se merecen. De aviadores. Ah, así se llaman ahora los aviadores. Los aviadores. Es el staff de los aviadores, amigo. Sí. Que cobran sin hacer nada, ¿no? No, sí, son como las plazas de los maestros que se las van heredando a sus hijos. Así son, cabrones. ¿No? Hijos de la chingada. Cuando de repente vamos a la Feria de Chapultepec y decimos: oigan, si nos prestan la montaña rusa, y de repente paran la operación y nada más usan un carril y el otro no, en la Feria de Chapultepec, porque era un comercial muy grande para la feria, pero nos prestan en todo y tenemos ambulancias, médicos para ver la salud de los chavos que estaban en el reto de la montaña rusa. Amigo, fue cabrón, porque yo de repente estaba yo en Acapulco y decía, vi un reportaje de las Fuerzas G, estábamos en Acapulco, en el Acafest, y estaba yo así, de repente vi un reportaje en la tele de las Fuerzas G, de cómo el cuerpo se siente cuando está en esa gravedad de las caídas de una montaña rusa, y dije: verde, hagamos este reality. Entonces, exploté tanto, amigo, el soñar y que Televisa me diera todo. O sea, yo de repente podía decir: hagamos un sketch con Maná adentro de un avión y que nos tiramos en paracaídas. Con Mijares adentro de un elevador. Con Emanuel. Emanuel adentro de un elevador. Hubo tantas cosas, amigo, que de repente era: ¿podemos construir tal cosa? Y decían: sí. La entrada de otro rollo, cuando yo me tiro del edificio, amigo, que se ve el edificio que va cayendo, que la filmamos en los estudios Churubusco, y fue una entrada, amigo, esa entrada donde yo me tiro y voy con el micrófono cantando, es otro rollo, con el helicóptero y todo, que eran producciones de cientos de miles de pesos para una entrada. Sí. Entonces, sí, no mames, me tocó disfrutar a mí. Por eso cuando de repente me dicen, lo platicaba yo a alguien del staff hace en la tarde cuando aterricé: oye, Adali, ¿por qué no haces un programa de YouTube y todo lo que decía? No hay recursos. ¿Cómo voy a...? No, y aparte, la entrevista es lo importante. Uno de los creadores del talk show fue el famosísimo comediante, uno de los primeros, fue el segundo, yo creo, él. Pero él dijo esta frase, Jack Parr. Jack Parr dijo esta frase: para hacer un talk show solo se necesita un sillón y un entrevistador amable. Es lo único que aquí no lo está. No lo está porque no hay beso todavía. Okay, bueno. Pero todavía falta. Yo no soy amable, yo soy a toda madre, güey. No, y te digo algo, amigo. De repente decía yo: pues podemos hacer un programa. ¿Por qué no abres tu canal de YouTube? Y decía: ¿Cómo voy a hacer el programa si de repente podíamos chocar coches o explotar cosas? O sea. Y yo que de Liberace, que le copié esa frase de siempre haz más cosas para el público, decía, entonces me ha costado mucho, amigo, el decir cómo puedo el día que quisiera, porque no he tenido ese deseo, pero me ha costado mucho el decir el día que yo regresara a un talk show, ¿cuántas cosas tienen que explotar? ¿Qué tanto lo extrañas? Nunca extraño otro rollo. Hasta no el día me de... jodas. ¿No? Nada, ni no, una parte, amigo, de ti como que, nada, como quisiera que fuera martes. No, hubo un momento que dije, ya me liberé. Porque, amigo, toda esa época, desde que nos hicimos famosos todos, vi la vida como un tren bala, amigo. O sea, yo me asomaba por la ventana y nada más veía manchas. O sea, decía, vamos a París, de vacaciones. Rápido, ya en otro rollo. Vamos a hacer. Y decía, no disfruto. Es más, decían, Adal, pero te estás metiendo un super varo. Le digo, pero no tengo ni tiempo para gastarlo. O sea, ¿de qué sirve? Y es real, amigo. Y te lo puede decir Nadir. Nunca he tenido. Mi interés jamás ha sido el dinero. Nunca. Nunca me ha interesado
y lo confieso de verdad, nunca he sido clavado de la lana, nunca. Y cuánto gano, cuánto tengo, cuánto tal, no, porque digo, a mí me divierte hacer esto. Pero hubo un momento, amigo, en que me ahogó todo esto. Y decía, es demasiado, amigo, daban portazo. Y yo recuerdo una frase que dije, parece la época de Menudo, cuando daban portazo las fans para entrar al lugar. Uh-huh. Y decía, ¿qué es esto, cabrón? Entonces, me acuerdo yo en El Salvador, en un gimnasio gigantesco, 7,000, no, ahí fueron 12,000 personas para un monólogo. ¡Puta madre! Y amigo, los primeros 20 minutos ni me oía. Y me acordé de esa escena de los Beatles cuando cantaron en el, no sé si fue en el... En el estadio este. En el fue el primer concierto en un estadio. No me acuerdo. No fue, fue... Y porque dicen que estaban hasta comiendo y la gente ni cuenta. No, la gente, ¡ay! Ellos ni cantaban. Uh-huh. Se oye la voz de ellos de... Decían, no nos están pelando. Entonces yo me acuerdo que estaba yo ahí y decía el monólogo y eran 12,000 personas... Y decía, Dios mío, nadie me está oyendo. O sea, está el cuate de la tele y vale madre lo que diga. Entonces, este tipo de cosas que me tocó vivir, amigo, cuando veo un especial de Netflix, digo, ¡ay, qué bonito! Hay 150 personas en el especial, ¡qué bonito, qué tierno! ¡No, qué padre, qué bonito, qué chido! Y todos son familiares y amigos, ¡ah, qué padre! Pero, no sé, amigo, de repente... Me habló Netflix, cosa que agradezco. Acabo de ser coproductor de una película de Netflix. Nice. Donde actuó también, la vamos a estrenar en marzo. Y me puse a explorar otras cosas, series, películas, comprar guiones y todo, porque digo, no me hallo ahorita volviendo a hacer un programa si no explotan cosas, se hacen escenografías chingonas. O sea, no, digo, cuando veo a Jimmy Fallon, que hace lo que hace, uh-huh, en un lugar chiquito, pero digo, tuvo a este y a este y al saxofonista más riata de tal y el rollo, sí, y tal, y digo, ¡ah! Y hace lo que quiere el cabrón. Y hace lo que quiere, y digo, ¿ah? ¿Quién se arriesga a hacer eso? ¿Quién va a invertirle, uh-huh, de un broadcast? ¿No? Sí, no, está. Entonces, claro, de repente dices, no, ¿cómo? Entonces, sí es un sufrimiento interno que yo tengo de decir, si regreso, ¿cómo regreso? O sea, ¿cómo regreso? O sea, no, ¿quién nos va a prestar la alberca olímpica? ¿Cómo vamos a cerrar el Estadio Azteca? Sí, sí, sí. Para hacer la carrera de botargas. O sea, no, o sea... Vato, cuando quieras, yo te cierro el pinche estadio... Amigo. De manera ilegal, güey, ¿eh? O sea, sí. Ah. No, pero lo hacemos. Pero lo hacemos, cabrón. Chingue su madre. Desde el cerro de la silla, cabrón. A huevo, el de los Tigres, güey, o Rayados, ve. Repórtense, ojetes. Repórtense. Repórtense, ya, ojetes. O Nodal. No les va chido ahorita en la liga. Oye, Nodal, que nos suelte una lana, güey. Nodal, danos dinero, güey. Danos dinero, cabrón. En lugar de hacer otro tatuaje, cabrón. Danos dinero, Nodal. Estaría chingón otro rollo aquí o acá desde el cerro de la silla. ¿Qué le cuesta, cabrón? Si se va a tatuar todo. No, es chido. Es chido. Oye, no me quiero alargar más, chica. Yo por mí me aventaba 2 horas, pero bueno. Tenemos más cosas que hacer. Te quedas para el flash, digo, para el RNS, ¿verdad? Ah, chica, sabía yo que era el flash informativo. ¿No? Oye, la firma, amigo. Sí, le pedimos a nuestra compañera Marifer Centeno que analizara tu firma. Ay. Y no me lo vas, oye, a creer. Ella es la del programa, ¿no? La conozco, muy chida, niña. Sí, 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 ella está con Omar Chaparro en Tonight. Puta madre. ¿O de qué programa me decías? No, amigo, no, se roban ustedes todo, cabrón. ¿No? Sí, no, a ver. Se la voló. Dicen por ahí que si le copias a uno, es plagio. Si le copias a un chingo... ¿Es un homenaje o qué? Es un research. Ah, ok, está bien. Sí. Aceptable. Sí, entonces nosotros nos copiamos de otro rollo y luego le copiamos a Tonight ciertas cosas que eran de otro rollo y luego... No, a ver, se la mamó Omar. Omar se la mamó. Omar, no, amigo, no hay otra palabra. Se la mamó. Amigo, o sea... La banda, Rudy, parte de la banda de otro rollo, no mames. O sea, tiene a... pero no tengo resentimiento. No, pero qué bueno, mamó. Qué bueno. No, amigo, se la mamó. A ver, dale. Fíjate lo que dice de tu firma. ¿Tenemos la firma de Simón Adal Ramones? Ah, te mamá. Bueno, esa no es mi firma, esa es nada más mi nombre, porque mi firma es distinta. ¿Dónde es eso? Perdóname. Dice para mis amigos que son 100 calidad, saludos. Adal Ramones Verde, ¿dónde será? 2010. ¿2010? ¿Pero es de algún teatro? Sí, ¿no? No, ¿sabes de qué son? ¿De qué? Estoy casi seguro que es el restaurante
es un restaurante en la Ciudad de México, en el Hotel Presidente. Ok. Es un restaurante italiano. Es el italiano de ahí. Buena memoria, ¿eh? Sí. Pues al ver la escritura de la persona... Sí, porque mi firma es mi escritura, sí. Podemos ver que es una persona súper inquieta. Todo el tiempo se está moviendo. No termina una idea cuando ya está empezando otra. Es un gran seductor. Es optimista. Sabe que puede superar la adversidad. Está muy orgulloso de sus logros. Se sacrifica enteramente por el trabajo. Se presenta con honestidad. Es claro para negociar. Es un excelente negociador. Prefiere conciliar y negociar que pelear. Porque una vez que se enoja, es fuego puro. Es intensamente pasional. Es un líder y un gran motivador. Puede influir en la gente porque es muy bueno analizando a las personas. Es muy observador. Piensa mucho. Se imagina el mejor y el peor escenario. Y no da nada por hecho hasta que lo ve logrado. A nivel sexual, le gusta que lo reten, que jueguen. Usa mucho... Bésame. Es que, güey, aquí dice... No, porque aquí dice que usas mucho la lengua. Amigo, pues tal, déjate. Aquí está diciendo, usa mucho la lengua. Sí, amigo. Está abierto a toda clase de ofertas, okay. Negocios y proyectos. Se muere por hacer cosas nuevas. Le gusta atreverse. Es vanidoso, muy vanidoso. Sí. Aunque no lo reconozca siempre. No lo reconozco, pero sí. Amigo, sí, no lo reconozco, pero sí, pues ya. Le gusta atreverse. Es creativo y muy intenso cuando trae algo en la cabeza. Necesita tener el control de las cosas. De esa forma, controla su neurosis. Su puta madre. Tiene tendencias compulsivas. Busca la paz sin encontrarla. Es cariñoso y expresivo, desafiante. Es más jefe que subordinado. Le gusta agarrar al toro por los cuernos y le encanta la riata. Todo esto... ¿Qué? Mira, chica, ¿todo eso es mi firma? Todo eso es la escritura. ¡No mames! Todo eso salió. Oye, sí, a ver, amigo, sí está muy cabrón porque yo creo que las cosas que más me identificó lo que dijo nuestra querida señorita Centeno, que es una priata, ¿eh? Sí, sigan a arroba Grafo Café. Sí, sí. Ella, cuando dice lo de obsesivo, sí, soy muy obsesivo. A veces no termino las ideas, estoy hablando de una cosa y ya salté a otra. Soy muy exigente. No me agarras encabronado, amigo, porque se acabó todo, amigo, todo se acabó. Pues te viene del patrón, que le dejó de hablar a unos amigos por llegar tarde. Sí, me cuesta pocas veces en mi vida, yo creo que una o dos veces habré hecho algo indebido en una tranza, por ejemplo. Eso de, es que si no pagas aquí, en la otra ventanilla te podrían dar. Ese tipo de cosas habré hecho una o dos en la vida. Y nunca salí bien librado porque se me nota. Soy de los de... aquí es la fila que dijeron. No, es que tengo una anécdota con la mamá de mis hijos mayores, con Gaby. Uh-huh. Bueno, tú conociste a Gaby, ¿no? Te topaste en la boda, iba Gaby en esa boda. Sí. Entonces... También iba mi Gaby. Sí, era... Entonces había dos Gabys. Otra casualidad, ¿sabes? Besémonos, cabrón. Oye, güey, lo estás pidiendo gritos. Ya, lo estás pidiendo a gritos. Sí, ah, cabrón, no mames. Gaby, amigo... vamos un día a Roma y mi sueño era entrar al Coliseo Romano. Okay. Entonces entro y de repente decía, es chiuso, el Coliseo chiuso, cerrado. Uh-huh. Y yo, verde. No, pues vámonos. Dijo, entremos. Por aquí. Digo, ¿cómo te vas a meter por ahí? O sea, ¿estás diciendo que quieres que nos arresten o qué? Entonces yo como que me encabroné porque ya quería ser ilegal. Y yo dije, hagamos las cosas como deben de ser. Entonces me encabroné, amigo, y me fui a caminar a tomar fotos con los pinches güeyes que se visten de romanos. Okay. Y la chingada. Y dejé de ver a Gaby y dije, chinga, ¿dónde está? Se metió. No. Nos vamos a Venecia. Le doy el anillo de compromiso en Venecia. Y vimos un revelado de fotos. Antes se revelaban. Y de repente pasamos a la hora por las fotos. Y yo voy viendo, ay, mira, cuando fuimos, ay, cuando. Y digo, ¿y estas dónde son? Y digo... En el Coliseo acá. En el Coliseo, así haciéndole como... ¿no? Y yo digo, es cierto, hay gente, amigo, que claro consigue las cosas de manera ilegal, rompiendo las reglas, haciendo todo, pero mi padre sembró en mí el haz las cosas como deben de ser. Mi padre odiaba a los gringos, los odiaba. Traía un rollo casado con ellos por todo el territorio de Texas que se chingaron. Ok, ok, ok. Y entonces los odiaba, cabrón. Lo único que amo de los gringos es el béisbol. Pero decía, y amo su orden.
admiro su orden y hacer las cosas como se deben de hacer. Mi papá decía, este país sería otro si todos nos formáramos, si todos hiciéramos... Pero queremos chingar, sí, amigo. Pero hay gente que chinga y le salen las cosas y cree que porque le salieron, así hay que hacerlas. Uh-huh. Y entonces sí, le aplaudo a Gaby. Que se yo no entra, he ido varias veces al Coliseo Romano y nunca... Nunca te tocó entrar. Nunca me ha tocado entrar. Yo te voy a llevar. Y yo te llevo a Costa Rica, amigo. Conste. Va. Vamos a ir a dar show a Costa Rica, perro. Yo sé, la tengo bien, ¿sabes? ¿Qué crema no, usas, amigo? En mi vida jamás he hecho nada. Entonces, amigo, así te quedan de suavecita. Es que están tersas. Sí, yo y sé, güey, yo sé. Termino esta anécdota diciendo, amigo... ¿Sabes qué tengo si más suavecito? El uyuyuy. No, la cara. Ah. Pero bueno. Me vi luego de los ochentas. El uyuyuy. El uyuyuy. O sea, no puedo decir. No puedo decir. O sea, es que cabrón. El ano, el cut, te los he hecho. O sea, güey, vi un día LOL. ¿No? Vi un ¿League día, of Legends? No, amigo. El rollo de Eugenio. Y yo saludos decía, al maestro. No, y yo decía, neta, pueden decir todo eso, cabrón. Yo me quedé atrapado en no ser tan grosero, amigo, pero me tienes que enseñar, amigo. Sin bronca, hermano. A ver, aviéntate una frase con tres. Con tres groserías. Con tres palabras así. Uy, refiriéndome a qué. Como a decir. Libre. Ay, hijo de su puta madre, no nos anda pasando de chorizo porque se lo va a cobrar a la pinche voladora donde se sentó y no le va a llegar a tomar de moco la espalda. Por ejemplo. Pues no se pase de rosca. No se pase de rosca, que se le va a llevar la tiznada. La tiznada. Tu madre. Ay, cabrón. ¿Me salió? Es así. La grosería tiene que fluye, fluir. Fluye, ¿no, amigo? Tiene que fluir. Qué bonito, qué bonito. Así, y así fluyendo, le tenemos ahorita un reto físico, ya que andamos más o menos peditos. ¿Otro whisky? Pues fíjate que no soy de tantos, pero me chingo otro, amigo. Otro whisky. ¿Y sabes por qué? Porque es gratis. ¡A huevo! ¿No? Va. Vamos a preparar, además en lo que acomodamos lo de la dinámica y regresamos con más en Brandy el tercero Ubiñas, de la silla. ¿Te acuerdas? Oye, Brandy huevo totote. Brandy Ubiñas se cuelga de la copa. Muy chingón. Era, ¿quién hacía este era... ese sketch? Era, ¿quién hacía este sketch? Que es una voz muy grave. No, es un sketch memorable. ¿Eh? ¿Quién? De los manzanos. No. 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 Era. ¡Ah! Murió, ya murió este comediante. Y él hacía en un bar este rollo del comercial de Brandy Ubiñas, 7 kilos de uva en una botella. Paz, pum. Y terminaba en el, no mames, qué chingón el Brandy Ubiñas. Era Julio Verne. No. Preciado. A ver, pon sketch Brandy Ubiñas, ¿quién? Julio Vega. Maestrazo, perdón haber olvidado. Paz, descanse, rápido, por Julio Vega. Julio Vega. Aquí lo están poniendo, Julio Vega, sí. Muchos amigo, dicen los no, poetas huevos. No, eso fue mucho después. No, no. Mucho después. Julio Vega, mi querido Julio Vega, que trastabillé. Trastabillé. No, no, es que también. Ese es sí, el polibos. Sí, ese pero es, ellos también hicieron el sketch. Ellos como... hicieron el sketch, pero yo vi a Julio Vega con ese sketch. Y era Brandy Ubiñas. Brandy Ubiñas. Yo lo vi en Humor de los Comediantes. No, yo lo vi, amigo, cuando él salía en un barecito en México. Okay. Hace 30 y tantos años, cuando yo llegué allá. No, todavía ni nacía. Amigo, yo buscaba a los comediantes. Había un bar que se llamaba el Bar Guau. Y actuaba Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, muchos los de la caravana. Y yo, los de la caravana. Y yo buscaba a esos comediantes. Y yo decía, ¿dónde hay comedia? ¿Dónde hay comedia? Y yo me iba solo, amigo. Así paraba un camión, lléveme a tal patriotismo con tal, tal, y comencé a conocer gente en los barecitos de la gente que hacía comedia. Qué chingón. No, era, es muy bonito. Este camino ha sido muy bonito. Hay que dar gracias y a Dios. Y que siga siendo bonito el camino. Que siga siendo bonito. Venga. ¡No te regresamos, perras! Así le decimos a los fans. ¡Qué bonito! Amigos, si ustedes son de Aguascalientes o están próximos a viajar por allá, déjenme les platico de un lugar que está padrísimo. Se trata de un bar único en el mundo. Hablo nada más y nada menos que de Rubens Pub. En este lugar vas a poder encontrar comida riquísima y una gran variedad de cervezas y bebidas exquisitas. Además, lo interesante de este lugar es que tiene una temática de los 90s y los 2000. Así que si tú eres fanático de películas como Volver al Futuro, veías series como El Príncipe de Bel-Air y te gustaba jugar videojuegos como Mario Bros., este lugar te va a encantar. Además, tienen una gran colección de películas VHS que podrás ver mientras disfrutas de tu comida y de tus bebidas. Puedes venir en compañía de tu familia, de tus amigos o de tu pareja a dar un pequeño viaje en el pasado. En pantalla te voy a estar dejando las redes sociales para que no olvides seguirnos y darnos likes. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla.
Y para todos aquellos que quieren conocer un poquito más a fondo la Diablo Escuela, les quiero recomendar que se suscriban a Permítanme Ser Franco. Desde una mínima cantidad de 49 pesos hasta algunas otras, en donde vas a poder tener beneficios exclusivos como ganarte un saludo del señor Franco Escamilla. Tenemos por acá ciertos programas como Psico y Psycho, en donde está la licenciada Gabriela Salazar con Franco Escamilla, y tenemos también detallitos y detallones con Rubestel y con Ana Valero, entre muchos otros nuevos programas que se avecinan. No pierdas tiempo, suscríbete a Permítame Ser Franco, que te estamos esperando. Listo, raza, ya estamos de regreso y preparamos. Gracias por su aplauso, gracias. Tenemos algo que comentar, así nada más de volada. Se acercan las vacaciones, sí, amigo. No, ya que te aventaste tú un comercial, me puedo aventar yo uno. ¿El de Chivas Regal? No, me aventé el de Chivas. Si te aventaste el de Chivas. ¿Cuál te vas a aventar tú, cabrón? Yo te voy a comentar que como ya vienen las vacaciones y tal vez su auto necesite mantenimiento, que por favor no duden en acudir a cualquiera de las 16 sucursales de Grease Monkey en Nuevo León. Contamos con más de 30 servicios diferentes como afinación, frenos, suspensión, cambio de aceite y mucho más. Hagan con tiempo el mantenimiento de su auto y visiten a los técnicos certificados de Grease Monkey, quienes dejarán su auto seguro para el camino. Grease Monkey, 25 años de experiencia, los respaldan. Y hoy tenemos una dinámica muy buena. Grease Monkey. Grease Monkey. Tenemos todo para su auto. ¿Qué más quieren? ¡Qué chingón, perro! ¡Del mal! Y es más, ahí no queda. Ahí les va. Todavía hay más mamá de Grease Monkey. Sigan la página de Instagram de Grease Monkey, que es www.instagram.com/GreaseMonkeyNL de Nuevo León. Y a las 10 personas que dejen el mensaje más original en la página, se ganarán 400 pesos en monedero electrónico. Amigo, ni una bujía arreglas con 400 pesos. 400 barras. Pesos en monedero electrónico. Amigo, ni una bujía. Los ¿no? ganadores serán anunciados en su Instagram. Grease Monkey, no sean rotos. Antes de que termine el programa. Grease Monkey, necesitamos más ganas. Y ojo. Para todos los demás que necesiten un servicio para su coche, Grease Monkey se puso guapo y nos dio un código especial. Con 400 amigo. El código especial es Franco Escamilla, con el cual obtendrán, aparte de esto, un 15% de descuento en cualquier servicio que requieran para que corran la voz. Chequen en Twitter, ahí está. Ahí ya, el 15% ya, ahí sí ya cantas. Grease Monkey. ¿Qué tal segunda? ¿Qué tal la segunda, amigo? Venga. ¿Cuál es este pedo? A ver. Vamos a... Amigo, yo no, ya, ya me, amigo. Ya, ando mareado, güey, ando mareado. Ve por tu whisky. Ve. No, pero estamos más hielo. Y dejamos el programa ahí a la mierda. Estamos más hielo. Está, el programa de mierda. A ver. Oye, me gustó. Oye, que nos paguen los de Grease Monkey. Deberían de... Grease Monkey. 400 varos, no mames. Y un 15% de descuento. Ah, el 15% ya suena. Porque arreglas medio motor, sí. Y ya 15% ya suena bien. Pero tienen que usar el código especial Franco Escamilla y seguir a la página de Instagram oficial de Grease Monkey Nuevo León. Qué chingón que anuncias aquí Grease Monkey. Yo anunciaba Coca-Cola, sí. Sabritas, sí. Anunciaba Aeroméxico. Qué chingón, sí. Que Grease Monkey. Grease Monkey. Un reto tú y yo, güey. A ver. Es como el Bottle Challenge. Tenemos que voltear esto, pero es... Ay, cabrón. A ver. Ah. ¿Cómo al revés? Ah, no. Así, normal. Así. Y tiene que caer... Ando bien pendejo, güey. Sí, güey, yo igual, cabrón. A ver. Así. Y si cae así... O sea, espérame. 2 horas para hacer este... ¡Ah! ¿Está? Ya está. Ya cayó ahí, el primero. Y ahí ya podría... No, a ver, no, cabrón. Todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Grease Monkey. A ver, amigo, ya está. Ahora amigo, no. Yo ya estoy pedo, amigo. Yo no. ¿No estás? No. A huevo, cabrón. Si ya te cambió la cara, güey. No, soy un güey. No, se me ve borrosa. No. ¿Cómo? No es la misma cara. ¿Cómo es? Estás como depravadón, güey, ahorita. Sí, güey. No eres el cabrón del saco blanco. No eres ese cabrón, güey. Es que será Franco Travolta. Dale. ¡Ahí está! Afuera, mira. Afuera, pendejo. No, a ver. ¿Cómo que afuera? Ah, sí. Estuvo bien. No. Voy yo. Dale en chinga. Espérate, no, es en chinga esto. No, es uno y uno. Es en chinga. Esto es en chinga. Ahí está. No seas tramposa, Alberta. ¡Ahí está! Tu shot. ¿Por qué lo hiciste tú, güey? Así. No es cierto. Es gato. Lo hice. Es que yo vi antes. Grease Monkey.
Chingas a tu a ver, madre. segundo round, pero yo no me lo quiero aventar ahorita todavía porque es tequila, ¿verdad? Sí, pero déjame, voy por tu. Ay, sí, ok, va, chingue su madre. ¿Seguro? Te iba a traer tu whisky. Va, a ver. Mejor un chupecito del whisky. ¿Sabes qué, güey? Es que ya me pegó el whisky, pero... ¿Sabes por qué te pegó? Por culpa de... ¡Tris Bonky! ¡Arreglamos nuestros changos grasosos! ¡Nuestros changos grasosos le arreglan su motor! ¡Tris Bonky! Si le queda de la chingada su motor, es porque le arreglaron nuestros changos grasosos. ¡Tris Bonky! Va, amigo. Ahorita, órale, chinga. Los dos al mismo tiempo. Retira tu mamada de allá. Los dos al mismo tiempo. A ver, va, espérate. A ver, ponla, es que lo estás bien. Haciendo. Una, dos, tres. Ya, okay. Llevo una. Llevas una. A mí, espérate, ey. Es al mismo tiempo. Una, cinco, dos. Cuatro, tres, dos. Ahí está. No, espérate. No cayó. ¡Sí cayó! A ver. Una, dos, tres. espérate. Cabrón, una, espérate. Dos, tres. Traguito. ¡Tris Monkey! Te voy a acompañar yo también, güey, para que no estés triste. ¿Pero tiene que ser de Hidalgo? ¿Qué tal? Eso se tiene que ser viral. Música. Adalberto. Javier. Ah, se me empezó a parar, güey. Monkey. Oye, pues ya le dimos un chingo de menciones. Sí, si eso haces con el caballito, ¿qué haces con la botella entera? A ver. ¡Aplausos, chicos! ¿Estás bien? ¿Estás bien, compadre? ¿Estás bien? Okay. Creo que se me fue por otro lado. Gris Monkey. Vámonos a este sketch de nuestros amigos de Machín TV. Creí que se me fue el agua al pulmón, güey. Dije, no me morí de COVID, me morí aquí en el puto programa. Pero bien sano. Regresamos con más en la tercera de la silla en vivo, perra. No mames. La troya estaba que se fuera marihuana. Era mi cámara puerca de tu hermana. Dos raperos platicando del barrio y cómo fuman marihuana. Eso es muy original. Y ahora, desde Guadalajara, Jalisco, quiero que le den un fuerte ruido al rapero que viene para dar todo su flow. MC Besos Negros. No. Y desde la Ciudad de México, alguien que no lo va a dejar atrás, ¡MC Cookie! ¡Tres, dos, tiempo! ¡Te falta varo! ¡Morra sin actitud! ¡Estos versos serán tu ataúd! ¿Vienes aquí a que te haga cagada? ¿Sabes cuál es mi premio? ¡Las nalgas de tu hermana! He venido desde lejos a pelear con un campeón, no con un pendejo de color cartón. ¡Eres hijo de probeta! ¿Tu jefa no te lo contó? Probó tantas vergas que no sabe cuál la embarazó. Tus rimas son malas, que casi me mato. Prefiero llover gátadas de vato, te lo digo de una vez y lo repito. ¡Quiero en mi boca tu monstruoso pito! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Respeto a los MCs! ¡Este es un espacio plural! ¡Bien! ¡Venga! ¡Se los damos en 3, 2, 1, tiempo! ¿Vienes a mi territorio a cantarme un tiro? ¿Sabiendo que en el barrio nadie se mete conmigo? ¿Tremendos huevotes para venir a echar desmadre? ¿Te crees pastel? ¡Pues te voy a partir toda tu madre! Parece que tu boca conecta con tu culo. ¿Por qué estás escupiendo pura mierda? ¡Te lo juro! Yo no tengo miedo, pues mi barrio me respalda. ¡Quiero que me eches todos los becos en la espalda! ¡Vense! ¡Una última vuelta y me salgo! ¡Tranquilos! ¡Tiempo! ¡Sí, vamos a respetar a los MCs! A veces se pueden tirar unas rimas que son algo complicadas, pero este es un espacio de respeto. ¡Libertad de expresión por el movimiento! ¡3, 2, tiempo! ¡Tu rima es un
una mierda. Perdóname que insista. Si lo tienes claro o quieres otra pista. Tienes joyas y tatuajes por montón. Yo lo que quiero es probar tu pistolón. ¡Oh! A ver, cabrones. Esto no es propio de la cultura, ¿eh? Quiero respeto. La gente se está empezando a poner mal. ¿Lo van a hacer bien? Ok. ¡Se los damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Prepárate para escuchar estas rimas bien locas! ¡Porque quiero toda tu verga en mi boca! ¡Tiempo! Eso no va aquí. Díganle chingar a su madre, muchachos. Pues no lo necesitamos, la neta. Páguense a la ¿Se vacunaron todos? Sí. Besos de tres. Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el final de temporada, el único programa que mantuvo la calidad durante todos sus episodios. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, odio yo! ¡Oh, odio yo! Fíjate nada más que pendeja la tele. ¡Oh, odio yo! Esto era gracioso. Eso era gracioso, señores. Ahorita las pendejadas de Coppel no van a ser graciosas en 20 años. Odio yo. Si ya me putea. Imagínate, amigos. ¡Señores! Esto es su flash, su RNS. ¡No! Pero mejor vamos a nuestra querida sección del chingatesta. Venga, venga. Porque mi querido Adal, chingatesta. Un hombre en Nevada dijo tener evidencia de fraude electoral porque confesó que él votó dos veces. Claro, la mejor manera de evidenciar el sistema es chingándolo desde adentro. Es más, aquí deberíamos de repente de meternos, amigo. Primero, conseguir por elecciones ganar ser diputados o senadores o algo, meternos ahí, dedicarle 5 o 4 años adentro del sistema y ya que lleguemos a ser tal vez presidenciables, chingarnos el sistema desde adentro. Matamos a la bestia desde adentro, cabrones. Y tal vez se pudo haber salido con las suyas esta persona si no fuera porque su INE falsa decía que se llamaba McLovin. La cagó. Es como cuando Checo Mejorado quiso mostrar que la mamá de Macario te pegaba el herpes. O que Memo Aponte quiso evidenciar que hay depravados en YouTube. Ok. O que Fernández Noroña quiso demostrar que se te pega el COVID si no usas cubreboca. Hazme el chingado favor. Hay güeyes que denuncian el fraude electoral y acaban siendo directores de la CFE. Desde RNS le mandamos un abrazo a nuestro querido McLovin y esperamos que haya estado más informado la segunda vez que votó. Pero, Franco, chingate esta. Con gusto. Un maestro de Texas le advierte a los padres sobre la influencia del anime en los niños. ¿Qué dice que es malo el anime? De seguro ese maestro ve porno. Pero ahí te va. Eso suena a alguien que ya no aguantó y tiró la Barbie porque le ganaron en un duelo de Yu-Gi-Oh. Si eso fuera cierto, los alumnos se enfrentarían a espadazos y chutsus, no a balazos. A ver, mejor que el profe se compre una Death Note y que le apunte a todos los nombres de los que le cayeron mal y le hicieron desmadre. Y bueno, chance, la advertencia nomás era de que los niños no se andan bañando. La historia nos ha enseñado que cuando los señores dicen que algo es mala influencia, es divertido. Es divertido y que ya lo hicieron los cabrones. A huevo que lo hicieron ellos. Dice, ey, ¿por qué estás solo en el coche con esa niña? Güey, papá, no te hagas, güey. Estamos platicando. Si eres maestro de secundaria en Texas, deberías alegrarte que los alumnos están viendo anime y no compran armas en línea. ¿Sabes que si tú quieres abrir una cuenta en un banco, hay promociones de abra su cuenta en este banco y le regalamos un arma? No, mames. ¡Chíngate esa! En RNS estamos a favor de que los alumnos disparen más kamehamehas y menos calibre 22. Pero Adal, ¿qué? Chíngate esta. Le entregaron una orden de alejamiento a una abuelita que le llevaba zanahorias a un caballo triste. Oye, si tratar bien a un animal fuera un delito, el padrastro de Macario no estaría en la cárcel en estos momentos. Imagínate, lo trató bien, lo cuidó, le hizo hasta un pesebre. Lo bañó. Se le cayó a putazos, pero luego tuvo el 15% con Gris Monkey.
La señora se dio cuenta que el caballo estaba triste porque esa semana se aventó todas las temporadas de BoJack Horseman. Qué bueno que en vez de zanahorias no le dio calabazas. A ver, señores, si fueran españoles, les hubiera dado risa ese chiste. Allá dar calabazas es negarle algo así. Dar calabazas. Que te dieron calabazas. Que te dieron calabazas. ¡Hostia! Todos ustedes no se rieron porque son conquistados por españoles, no españoles. Tal vez si fueran conquistados con amor, sí se hubieran reído. Pero fue putazo. Que nos hubieran traído flores en vez de espadazos. Sí, ese fue el problema. Todos los que jugamos Zelda sabemos que las zanahorias para el caballo van en el culo para que corra más rápido. También deberían darle una orden de alejamiento a Memo Aponte para que deje de darle sus zanahorias. Lo que deberían de hacer es arrestar a quien sea que esté alimentando a Nicocado Bocado. Pero, Franco, ¡chíngate esta! ¡Con gusto! Un hombre irlandés podría ser sentenciado, escucha esto, a 25 años de cárcel. ¿Adivine por qué? ¿Por qué? ¿Adivine por qué? ¿Por qué? Por cargos de tráfico humano, ojo, por salvar inmigrantes de ser ahogados. Salvó inmigrantes y ahora lo acusan de tráfico humano. Exactamente. Eso de ser encarcelado por salvar vidas de inmigrantes suena como a una nueva clase de porno para Donald Trump. Lo arrestan por salvarlos, pero también por dejarlos morir. Okay. Las autoridades de Irlanda son más incongruentes que cualquier declaración de Mauricio Clark. Ay, ¿dónde estará Mauricio Clark? Ah, estará acostado ahorita. ¿Boca arriba o boca abajo? ¡Boca abajo! Lo que pasa es que no quieren que los inmigrantes se apropien de la cultura, ya que los irlandeses se la pasan ahogados en alcohol. O quizá no quieren que se roben el caldero con el oro al final del arco iris. Somewhere over the rainbow, grease monkey time. Para mi querido Adal. 400 pesos de... En el monedero electrónico y 15% más. Es Chris Monkey, my friend. ¿Quién esto a ti te da? Venga, Franco. Un hombre de Florida es sentenciado a cárcel por no aparecer en su juicio. ¿Y por qué creen que no fue? ¿Por qué? Porque estaba muerto. No estaba muerto. Andaba de parranda. Para darle la notificación van a tener que usar una pala o una ouija. Por el lado bueno, pues ya se ahorraron la pena de muerte. Sí, mira, se dice que para encontrar a este hombre y hacer lo que pague por sus acciones, el gobierno estadounidense, va a contratar agentes de Coppel. O sea, lo van a encontrar al hijo de puta. Hablamos de Coppel. ¡Lo van a encontrar! Cuando le dijeron que tenía que ir a juicio, el vato dijo, ¡sobre mi cadáver! ¡Over my dead body! Los carteles que pegaron en el Oxxo de se busca vivo o muerto van a confundir mucho la raza. Pero Franco, chingate esta. ¡Con gusto! Uno de los guardaespaldas de Mike Tyson, ¿recuerdas a Mike Tyson? Dice que el boxeador tenía sexo antes de sus peleas para evitar matar a sus rivales. No hay nada más peligroso y letal que un hombre con los huevos duros. Amigo, ¿realmente esa leyenda de los huevos azules y duros? Es puro. La inventamos nada más para que ella nos dé el cariño. Para más para recibir una chamarra. Claro, de repente era de, mi amor, ¿y me vas a dejar ir así a la casa? Me puede dar cáncer. Me puede dar cáncer. Y ahí está la pobre. Ay, no. Por esta pobrecita razón, nunca hay que pelearse con los jugadores de LOL. Sí, de League of Legends. Si no hiciera esto, a lo mejor Mike Tyson, si no cogiera antes de pelear, probablemente les arrancaría el pito en vez de la oreja. Aquí cabe la frase, putazo. ¡No vergazos! ¿Por qué me hacen decir estas pendejadas? De seguro por eso nadie quiere pelearse con Mike Tyson en eso del noviembre no te la jales. Es que imagínate, amigo, tú eres cuate de Mike Tyson. Okay. Vas a ver un partido. Oye, dime otra vez si soy cuate de Mike Tyson. ¿Eres cuate de Mike Tyson? Sí. 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 ¿Eres cuate de Mike Tyson? Sí. Sí. Y le dices, Mike, voy para allá, ¿va a haber carnitas? Y llevo las chelas y jálatela antes. Sí. No, ya ven drenado. No. Esta noticia fue muy difícil para el equipo de escritores de La Cloaca, ya que tienen nula experiencia en pelearse, pero sobre todo en tener sexo, amigo. Sí, son vírgenes todos los escritores. Nuestros escritores son como Freddie Mercury. ¿Por qué? Se mueren por coger. ¡Oh! Pero vamos a nuestra tradicional sección de La Caminera. Se muere por coger. Sí, porque Freddie Mercury se muere. Eso es Freddie Mercury que estaba. Venga. Bueno, mis hermanos, hablemos de Australia. ¿Qué el epicentro Australia? De los canguros mamados y los hermanos Hemsworth.
O sea, Thor y sí, sus Thor hermanos. Y todos los hermanos. Sí, sí. Qué dato curioso, son tres hermanos, güey. Uh-huh. Pero como el otro estaba medio chaparrillo, feillo y puñetas, lo tienen encerrado en el sótano. No salió bonito, ¿no? Pues resulta que el gobierno australiano está trasladando a campos de COVID. Escuche bien esto. Está trasladando a gente que tiene COVID-19 en camionetas del ejército a campos de COVID. Esta historia ya la vi, güey. Pero había una lista, Spielberg y un Oscar. Y un Schindler. Sí, ¿cómo no? Son los perritos estos chiquitos. No, esos son chiquitos. No, sí. Esta iniciativa del gobierno australiano responde a un pequeño pico, pero pequeño pico de casos de COVID-19 en el que su preocupación, porque gente indígena, no pudiera guardar cuarentena. Esto hizo que abrieran campos de separación por COVID. O sea, tú estás en una familia de 8, 2 tienen COVID, te separan a ti, te mandan en camioneta del ejército a un lugarcito ahí, como campos spa. De separación. Sin embargo, aunque las comparaciones son obvias, aquí no hay nadie con bigotes mal rapados, no hay regaderas de dudoso origen y no hay invasiones sorpresas a Polonia. Estos campos son cabañas acondicionadas para que la población tome la cuarentena en instalaciones gubernamentales. En el ensayo me equivoqué en la misma palabra. Sí, ahorita también. Cuando no lo pueden hacer en sus casas y poblaciones. O sea, en el ensayo estaba sobrio. Pero qué cagado que fue en la misma palabra. Sí. Gubernamentales. Gubernamentales. Pero ya lo dije bien. El gobernador del estado gubernamental es un buen desgubernamentalizador. El que lo desgubernamentaliza será un buen desgubernamentalizable en su gobierno gubernamentalizable. No, ya la estoy cagando. Sí, sí. Pero bueno, sin embargo, el hecho de que el transporte para trasladarlo sean camionetas para el ejército no aporta a mejorar la imagen del título de esta noticia. Es que no mames, amigo. Vas a llevar a gente a trasladarla a un spa, ¿no? Y las llevas en camionetas del ejército, no mames, amigo. ¿Cómo qué parece? A ver. Pues, okay. Una comparativa que entendamos nosotros los mexicanos. No sé, amigo, como acarreados en el Zócalo. No, que leas lo de azul. Es como si diciendo que voy a ir a donar el Teletón, me llevaran en la parte de atrás de una patrulla. O sea, ya estaba el ejemplo, pero no lo dije. Venga. Sigue su madre. Además, como dirían las abuelas, no hagas cosas que parezcan malas y no le des al gobierno ni un centímetro porque te chingan un kilómetro. Y en el caso de Australia, a pesar de tener menos casos de coronavirus que el Corona Capital pasado, ay, no, mames, se han ganado un Uber color verde oliva a unas cabañas custodiadas por militares donde lo único más contagioso que el COVID son las ganas de limitar libertades. Desde RNS le deseamos a todos nuestros amigos australianos que se cuiden, se protejan y sobre de los todo, militares. Sobre todo, no se preocupen. Facundo Herrera ya fue extraído de Australia, de este país, y seguramente ya se está infectando de otro tipo de enfermedades que no requieren campos de concentración. Creo. Tal vez un urólogo. Proctólogo. Que le revisen la próstata. Exactamente. Chingate esta. Eso fue todo por hoy y por esta temporada en su RNS. Yo soy Franco Escamilla. Yo soy Adal Ramones. Hasta la próxima. Ya me cansé de ser naco. No me Acompaña como cada lunes a Franco Escamilla y su panelón de especialistas. En un nuevo episodio del podcast más. ¡Es un podcast! Algunos de primaria son muy nacos. Notas sanmarqueñas. Datos interesantes. Y una que otra situación incómoda. ¡Me vas a matar, perro! Vení que tengo una pregunta enorme. Sí. Porque somos expertos en nada. ¡Y críticos de todo! No te pierdas La Mesa Reñoña por el canal de Franco Escamilla. El universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. ¿Hacer qué? Déjeme. Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes
tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Femat La Mole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Normal. Y la morra se sentó y te dio un duvalín. Cómete esto sin usar las manos. Como todo espíritu bohemio, también nos da por cantar, pero con Fat Punk. Jazz Block. Jazz Block. Ay, Sparky, ¿qué acabas de hacer con la almohada? No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Y es momento de llegar a la última dinámica. Recítame esta el día de hoy, las escamillitas, que le doy la bienvenida a mis compañeras y al equipo de Franco, que antes de comenzar le quiero preguntar, Alan, ¿cuándo vas a estar en Monterrey? Este 7 de diciembre. Ok. ¿En dónde? En el Show Center. Fíjate que tenemos esta obra 2 más 2, que es una gran comedia. 2 más 2. Es una historia increíble porque es el rollo del intercambio de parejas. ¿Lo harías o no lo harías? Nice. Es una película argentina. Es una película argentina. Ahí está. Y los españoles le hicieron obra de teatro, nosotros compramos los derechos. Y tenemos ya casi 1,000 representaciones, 1,000 funciones de esta obra, y el 7 de diciembre son de mis últimas funciones en esta producción. Wow. Y serán aquí en Monterrey. ¿Boletos Show dónde? Center. Boletos en Superboletos. Okay. Superboletos, 7 de diciembre, Show Center, 2 funciones, 6 y 9 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se falta uno para el intercambio? Intercambio. Chiloco. Máquina, tire. Vamos, nene. Y suponiendo que yo fuera un comediante y quisiera ir a ver la obra. Amigo, tú tienes pase directo. Ah, bueno, entonces ustedes tienen que comprar boletos. Ustedes compren boletos. Superboletos.com. Para el 7 de diciembre en Show Center 2 más 2. Gracias, amigo. Perfecto. Gracias. Ahora sí, les explico, para los que no sepan la dinámica, les voy a recitar un andan poema. Andan muy arregladas todas hoy. ¿Por qué? Venía porque son de galán. Hijas de su pinche madre. Ayer le venía muy importante jueves, hoy. Los demás jueves vienen en tachones, Adal. Oye, tachones. Es mi tío, le pregunté a Adal de qué color se iba a venir y todo, mira. ¡Claro! Yo no conseguí. Vámonos por un café al Café Tortoni, loco. Venga. Ok, les voy a recitar un poema que en sí es la letra de una canción. Ustedes tienen que adivinar cuál es el nombre de la canción y el primero que lo sepa tiene que tocar la corneta. Pero este cabrón canta, toca la guitarra, piano, la chica. No mames. Pero les pueden soplar como quiera. Gris. Y recuerden que el equipo que pierda recibirá toques Ok, el equipo que pierda recibirá todos los integrantes. Tú ¿sí? Vienes para acá, cabrón. O sea, me van a poner a mí para recibir todos los toques. No, nosotros te nombramos a ti. El receptor de los toques en los huevos. Venga, venga. Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo, pero ya empieza con todos los puntos. Dale, dale, a ver si es cierto. Dale. Ok. Digo, si te la sabes, me dices. Pero dime acá, que no oigan estas pero tampoco. Yo soy malísimo para las letras de las canciones. Tú puedes. Canciones. Ay, son fáciles. Nosotros siempre perdemos. A ver, dale. Las ganamos. Ok, ahí les va. Juego limpio, es juego limpio. Juego limpio, juego limpio. Juego limpio. Juego limpio. Mamá, qué mamada. Sí, güey. Eso, entonces, sin educación. Proletarios. Proletarios. Este equipo de aviadores. Es aviadores. Todo lo hacen por un chupe, güey. Vámonos. Estoy llorando en mi habitación. Devuélveme a mi chica de hombres G. ¡Bien! ¡Estoy llorando en mi habitación! ¡A ellos! No. Me engañó con un chico. No, con un. Ella se fue con un niño pijo. No, tú eres el que va a perder con un jersey blanco. ¿Qué? En un Ford Fiesta blanco. En un Ford Fiesta blanco. Y un jersey amarillo. Vale. ¿Todo bien? ¿Cuatro? Primero que me tiras. Ah, me quitó la mano, ¿eh? No, 5.5. ¿Qué más? Muy mal. ¿Quieres una pasada? Va, va. Tú puedes con ella, Lista. Okay. Cuando te la sepas, tocas la corneta. La pongo aquí cerca, mi amigo. Gracias. Ok. Ahí le pongo. Es mirarnos a los ojos como un reto de vida. Buen punto, ok, wey. Me tengo que hacer acá, serie así, cabrón. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Ah, están. Y vuela. Te enchinó las pestañas. Cerca del sol. Y vuela cerca del sol. ¿Dónde? No, estoy inventando. Para que sientas.
lo que es dolor. Ah, es que es... ¡Ay, y, mujer! Espérate, mujer. ¿Cómo hace daño? ¿Cómo hace daño? Pasan los minutos. ¡Tócala, corneta, tócala! Pasan los minutos. ¿Cómo se llama? ¡No sabe, güey! ¿Cómo se llama? Vamos a preguntarle a la producción si se le va a correr. Son los aviadores, claro que van a decir que perdimos. ¿Se le va el punto A del Ramones, sí o no? Sí. Lo siento. Yo nada más, dale de uno en uno, ¿eh? Antes de eso, pero que le preso aquí. Adal había tocado la corneta y ¡ay, güey! Perdón. Aguado, de uno en uno. Sí. Va. De uno en uno. Yo toqué la corneta porque el poema es bien profundo. No voy a hacer caras esta vez. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Dale. Venga. Mariposa. Oye, no mames, me está dando tanto que la pinche caja. ¿Sí te toco? No pasa nada. Tú usted diga. Mira cómo se me doblan las manos. Así quiero doblar las manitas. Así quiero doblar las manitas. Órale, ya, ahorita ya. Ya. Mira cómo sufro, Así somos los mexicanos. A ver, va a chile. ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Qué ricos tacos! ¡No mames! ¡Estoy llorando, güey! No pudo hablar. Dale, vamos. Okay. Venga, Facu. Venga, Facundo. Venga, concha tu madre. Recuerden que le pueden soplar. El primero que agarre la corneta, por favor. Dale. Venga, Fac. Venga, Fac. Donde esté, hoy y siempre. ¿Dónde esté? ¡Uy, siempre! Van a adivinar ella. Dame la menor, en la menor la voy a hacer. ¿Dónde esté hoy y siempre? No sé, estoy inventando, qué mamá. Yo te quiero conmigo. Ah, es que es... ¿Dónde esté hoy y siempre? Yo te quiero conmigo. Y yo te quiero conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. Ese es Juan Gabriel. Claro, no me dejes nunca. A ver, no. Calma. Te le pido por favor. ¡Bien! ¿Vas? Por puyas. Un chingo. Te voy a dar del 1 al 10 en chinga, nada más para no. Bien. No. Se aguanta. Vamos. De 1 en 1, güey. Poquito. Vale. Poquito. Dale. Cero. Dale. Diez. Dale, no. No, pero no lo regreses. Ah, hay que dejar cuánto tiempo. Deja la torcida. Vas en el 3, güey. Dale. Mira, nada más le pagas aquí. Oye, y ya se corta. Oigan, no mames, déjame llevarle esto a mi vieja porque se ve que gritan poca madre. Ok, va, ¿quién sigue? Voy, Franco. El marcador es 3-0. Todavía pueden tomar ventaja. No hay como un gol de oro. ¿Cómo van a tomar ventaja 3-0? No, porque todavía quedan varias rondas. Estoy listo. Dale. Es mejor terminar como amigos. Ya la cantó. Que ser como enemigos. Que ser como enemigos esperando acabar. ¡Vete ya! Nosotros no nos hubieras dado ese tiempo. Dale. No, dale. Lo que pasa es que tenemos a la interventora. ¿Sabes qué? No hay manera de que nos gane. La interventora Gabriela, ¿todo bien? No hay manera. ¿Todo bien? De que nos ganen ya. Nada mal. No, todavía pueden remontar, amigos. Todavía. Vas en el 6, ¿vas bien? No. Ok. Me está llorando. Voy, señor. Venga,
Sóplenme, sóplenme. Sóplenme. Venga, venga, venga. Señores, si ganamos, Gris Monkey les da el 50% de descuento. ¿Qué 15%? ¿Qué mamadas son esas del 15%? 50% si su coche es pérdida total. Gris Monkey. Okay. Tus mejores ofertas. Arréglate. Arréglate, mujer. No, no me hagas. No tiempo. Vete, ¿cuál es? Vete, me lo vais a cagar. Venga, la ya la cagas. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? Cántala. Tres, cántala. Dos, ya. Uno, a la chingada. Tiempo. No. Arréglate, mujer. No, pero ahora ya cantando. Ah, tres, nomás sí. Dos. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Se llama. Sí. Se llama. Se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿Me ¿De dónde todo? Es? No sé, pero no es karaoke ese. ¿Cómo crees que se llamaba? ¿De dónde es? ¿De qué color y cuánto es? Es una bronca, no, mi banco. No, no, se puede llamar. Me ha robado todo. No, no sé. ¿De dónde? ¿De dónde? Que me ha robado un trozo de mi vida. Pregúntale. ¿Qué pedo con los toques? Y ya. Chingate. Ya voy en el 6, 7, 8, 9 y 10. No, llévate 9. Tuércete los brazos al unísono. Ya. Ahí está. A mí, ya no pueden remontar. Ya no pueden remontar. Ay, no. Ya este no pueden. Puro trámite, fue puro trámite. Este punto vale doble para ver si puede. Pero ya ni doble. A ver, perdonen, ni doble. Venga, punto doble. Igual déjate ganar, Facu. Por la honra, por la honra. No, la mierda, vamos a tomar completo. Para no quedar. Aquí no hay, no hay compasión. No mamen, 5-0. Escamillitas, pinches escamillitas balines de miércoles. De verdad, va, venga. Trae contra. Porque te amo y me amas. Y a alguien debemos respeto. ¡Ay, cabrón! Te yo voy lloro a por cambiar esa pinche rola. ¡El nombre! ¡Te voy a se cambiar! ¡Sé el nombre, mi amor! ¡Bien! ¡No! Güey, ¡cero! ¡Cero! ¡Venga, losers! Eso era muy de otro rollo. Es que tú haces canciones. ¡Loser! Tú haces canciones, todavía no las hacíamos. Sí. A ver. Pero son ver, clásicos. Yo me sé. Oiga, no mames, yo me sé el himno nacional y no había nacido, no mames. Sí, no, toques a Cortés. Ay, no. Venga. En los toques sí. Ay. Dale. Dice que eso te suelta el estómago. ¿Ya le diste? Oiga, pero las trapeamos, perdón. Si no, qué putiza. De nada, de nada, mundo. Perdieron, pero felicidades por la gran victoria. Equipo aplastante. De Franco. No, humillante. ¿Sí? No, humillante. No. Me dan asco. Vale. Adiós. Vale. Próximo 7 de diciembre, aquí en el Show Center, 2+2, la obra de teatro. Adal Ramones, ¿quién más está? Mauricio Islas, Mónica Dion y Sabine Moussier, el elenco original de la obra. Estaremos aquí en dos únicas funciones y yo me despido de la obra después de casi ya 1,000 representaciones. Cabrón. Wow. Sí. Y sé que te ven en la Unión Americana, te ven en todo el mundo. Sí, primero. No. El 3 de diciembre, que es mi Alaska, cumpleaños. También nos vemos, allá, sí. El 3 de diciembre estaremos en Santa Rosa, California, el 3 de diciembre. Y el 4 de diciembre en Seattle, Washington. Y luego ya el 7 aquí en Monterrey, Nuevo León. En 2+2. Últimas funciones de su servidor en esa obra. No se la pierdan. ¿Es para toda la familia o si es? No, amigo, no es para toda la familia. ¿Hay No hay desnudo, no hay nada. La historia es el rollo swinger, el intercambio de pareja, pero en comedia. O sea, okay. ¿Usted intercambiaría a su pareja para tener más placer en el matrimonio? Todo desde el punto de vista de comedia. Okay. No hay nada del otro mundo, pero vaya a divertirse. ¿Vas a salir en pelotas? Amigo, no, porque entonces no se venderían boletos. Se los matarían por ellos. ¡Tómala, brillosa! Te tenemos un regalo, compadre. A ver, amigo. ¿Dónde vas, güey? No, pues qué. Ah. No. ¿Qué tal que el güey no se tarda a seguir chupando? Este regalo que te hizo Moniki es una compañera que hace ilustraciones, un dibujito. No está aquí, no está aquí. No, ella está en El Salvador, precisamente, un país en el que hiciste ese showzazo para 14,000 personas. No, y aparte, amigo, no creo que eran 12. Ah, bueno, 12,000 personas. Pero te digo algo, amigo, fuimos muchos años a hacer el Teletón.
allá a El Salvador. Te dieron un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento que tengo que admitir que no me acuerdo el nombre de esa medalla. La verdad, qué pena. Pero me dieron el reconocimiento, el máximo reconocimiento que se le da a un extranjero en El Salvador. Pero todo fue gracias a que el equipo de Otro Rollo, y luego yo seguí yendo, hicimos tantos años el Teletón en El Salvador y ya regresaremos después, si Dios quiere. La medalla Chero, creo que se llama, güey. No, amigo, no sé. Sí, medalla Chero. ¿Así se llama? Sí. Y todos... Medalla Chero Cabal, así se llama. Bueno, queremos agradecer al maestro Adal Ramón. Tienes toda la información por YouTube, sí. No mames, y te la escriben aquí, cabrón. No, cabrón, mira, todo lo ves aquí en este pinche cerebrito. A ver, güey, amigo. Mira. Oye. Pensé lo mismo, qué sucio. Sí, pero si la obra era swinger. Pero la obra, aquí no. Aquí no. Pero dijeron compartir a su pareja. Pásate ya. Es la primera fiesta que me rechazas. Gracias al maestro Adal Ramones que nos acompañó. Gracias a ti, güey, y toda tu vida vas a ser un ídolo, de verdad. Viniendo de ti es el mayor halago que un compañero al medio te puede dar. Eres gracias. Aquel, eres todo eso, así te la pongo, güey. Y es un honor haberte tenido aquí con nuestro final de temporada y tenías que ser tú, sí o sí. Te quiero, claro, gracias. Te cabrón, quiero más, cabrón. Venga. Gracias a Facundo Vega, Ana Valero, Ale Valencia, Yami Roots, Yami Cortés, a nuestro gran equipo, al señor Rodolfo Base en el audio, al señor Luis Coria, al señor Rubestel Flores, Jesús Patatucci, al señor Brian La Polilla Andrade, a Rachel, son los aviadores. Los aviadores, a Nadir, que nos trajo también a Adal, a Silao, que nos acompañó también el chamán. Gracias a todos ustedes que nos ven desde casa, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente temporada, nos vemos en el 2022. Les voy a decir de una vez, les voy a decir la exclusiva. Antes de que regrese desde el cero de la silla, gatada de vatos en vivo. ¡No digo más! ¡No digo más! ¡Nos vemos el próximo año, raza! ¡Que estén bien!